Profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de ¡Suscríbete!
el hombre de 63. Siete sellos a su novia le dio. Esa fue la piedra de granito blanco donde el sol nunca pegó. Y esa es la expectativa de la novia en el tiempo final. ¡Desconfíe!
doce tribus de Israel eran el peso que le ha costado al Mesías Redentor. Y seguirán a Cordero por donde quieran llegar, en el tiempo de la fiesta de creación, que es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua. 144,000 eran 12 tribus de Israel, eran el precio que le ha costado al Mesías su redentor. Y seguirán al Cordero donde quiera que vaya. Cuando el libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar thank you.
Tome. Su dedo, ¿qué es esto? Amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Damos inicio a un nuevo compañerismo de este nuevo día, de esta nueva tarde, y vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por darnos un día más de vida. Muchas gracias, Señor Dios Todopoderoso, una vez más, Señor, agradecidos por habernos enviado a existencia en este último tiempo, Padre. Para ti hubiese sido tan fácil enviarnos a existencia en otro tiempo, pero tu programa era enviarnos para este tiempo, Padre amado, donde águilas de este tiempo deben conocer y captar y recibir la unción del águila, Señor, porque tú enviaste en estos 6,000 años, así como el diablo estaba funcionando a través de Babilonia, Medo Persa, Grecia y Roma, 4 imperios, pero bienvenía el 5º reino, pero para eso tú enviaste también unciones del león, del buey, del hombre y el águila, oh Padre amado, estos 4 seres vivientes que tú enviaste, Señor, y en este último tiempo la unción del águila, así como en el tiempo de Moisés, Señor, oh Dios Todopoderoso, Moisés no llegó a su tierra prometida, pero Josué y Caleb, porque tú enviaste la unción de la sabiduría, la inteligencia, oh Señor Dios Todopoderoso, entonces en este último tiempo, nuestra tierra prometida es el rapto, a través de tu palabra que enviaste revelada, Señor. Pero mientras tanto que esto estaba sucediendo, había un mensaje glorioso que tenía que ser revelado, Señor, para cumplir así de esa manera, Apocalipsis 10:7, así como en cada tiempo tú enviaste mensajes de la hora, oh Padre. En este último tiempo tenías un mensaje para nosotros, Señor, y estaba escondido para sabios y entendidos, pero tú lo revelaste para pequeñitos que quieran aprender, oh Padre. Ese fue Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos, los profetas. Y eso ha venido en escena, Señor, y tú lo ordenaste a nuestro profeta que acumulara este alimento espiritual. Y esa es la razón, es el motivo, Señor, que debemos comernos de esos 1,200 folletos, comer para profetizar nuevamente para tribu, lengua, naciones y reyes, como dice tu profecía en Apocalipsis 10:11, Señor, esa sería nuestra realidad en este último tiempo. Gracias, Padre amado, por habernos enviado la sabiduría de este tiempo, Padre. Los hermanos y hermanas que también estarán en la escena, Señor, Señor Dios Todopoderoso, guíanos con tu Santo Espíritu para que todo lo que hagamos sea para tu agrado y por tu gracia, oh Padre amado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga y vamos a continuar y compartir con la lectura de este glorioso mensaje titulado La Presencia de Dios No Reconocida. Servicio realizado en Topeka, Kansas, de Estados Unidos, del día 18 de junio del año 1964. Nos habíamos quedado en los párrafos 70, nos corresponde el 71, pero vamos a formar el cuadro en los párrafos 70. Dice, me recuerda una pequeña historia. Puede que se las haya dicho en alguna oportunidad, yo no sé. Sería de provecho en este momento. Como todos ustedes saben, yo practico la caza mayor. Y yo estaba en los bosques del norte. Solía subir allá constantemente para cazar. Y allá tenía un amigo llamado Berkal. Él era un buen cazador, más o menos mitad indio. Nunca había que preocuparse por él, puesto que él nunca se iba a extraviar. Y nosotros éramos realmente amigos, pero ese era el hombre con el corazón más malvado que yo había visto alguna vez. Él simplemente no tenía corazón en lo absoluto. Él solía dispararle a los cervatillos, esos son los ciervos bebés, solamente para hacerme sentir mal. Y él decía, oh, ustedes los predicadores son unos cobardes. Billy, tú fueras un mejor cazador si no fueras predicador. Tú eres demasiado cobarde. Y yo decía,
ver, eso no es ser cobarde. Ahora, está bien cazar un cervatillo si la ley lo permite. Abraham dio muerte a un becerro y con él dio de comer a Dios. No se trata del tamaño o el sexo del animal, sino el hecho de ser cruel con él. Y él solamente les disparaba a aquellos cervatillos y se reía y se burlaba porque yo me sentía mal por eso. Bien, él hacía eso, párrafo 71. Y un año yo fui allá. Y él se había inventado un pequeño silbato que podía hacer sonar como si fuera un cervatillo. Ustedes saben, de la manera que llama a su mamá. Y él dijo, oye Bill, antes que comencemos esta mañana, quiero mostrarte algo que tengo. Y él me lo mostró. Y dije, Bill, tú no usarías algo así. Él dijo, métete en tus asuntos. Y el hombre tenía los ojos exactamente como los de un lagarto. Usted sabe, de la manera que algunas mujeres tratan de pintarse sus ojos. Ustedes saben cómo, de esa manera. Me miró con aquellos ojos como de lagarto y él casi me asusta. Yo le dije, Bill, no hagas eso. Él dijo, oh, ustedes predicadores cobardes. 72. En esa oportunidad yo me había levantado un poco tarde. Y esos siervos norteños de la cola blanca, los siervos brutos que estaban, que tenían ahí, irán directamente hacia ustedes, pero no ninguno de aquellos siervos. Ustedes se refieren a Houdini como un artista del escape, pero él es un principiante en comparación con ellos. Así que era tarde y ellos habían estado disparando. Y aquellos siervos que estaban escondiendo, alimentándose en la noche a la luz de la luna y acostándose en el día. Nosotros caminamos todo el trayecto hasta el viejo desfiladero, Jefferson en la cima del monte Washington. Había casi 6 pulgadas de nieve sobre el terreno, bueno, para seguir huellas, y nosotros nunca vimos ni una sola huella. Él dijo, ¿qué piensas tú, Billy? Yo dije, ustedes los espantaron a todos bien lejos de aquí con esas viejas escopetas que están disparando. Párrafo 73. Y entonces nosotros continuamos. Después de un rato cerca de las 11, nosotros siempre llevábamos uno de esos ternos llenos de chocolate caliente. Si usted sale lastimado o alguna otra cosa, eso lo reanima. Y un sándwich. Así que era cerca de las 11 o de las 11:30, yo creo, cuando llegamos a un claro del bosque como del tamaño de este auditorio, sin ningún árbol. Así que él se sentó, apoyó su rifle contra un árbol y alargó su mano hacia atrás. Y pensé, yo pensé, que él iba a agarrar su termo. Pensé, bien, vamos a comer. Usualmente nosotros subimos a la cima de la montaña y comemos. Y luego uno se va por un camino y el otro por otro camino y los regresamos. Y nos regresamos. Y nosotros conocíamos bien los caminos de los alrededores. Si cazábamos un ciervo, simplemente lo colgábamos y luego íbamos y nos ayudábamos mutuamente a llevarlos, como lo habíamos acordado. Así que yo pensé que él simplemente iba a comer su almuerzo y ya nosotros nos habíamos separado, porque eso fue casi el límite del claro. 74. Él alargó su mano hacia atrás y yo agarré mi termo, bebí mi chocolate y comencé a alejarme. Y él sacó ese pequeño silbato de su bolsillo y le dio un fuerte soplido así. Y otra vez me miró con esos ojos como de lagarto y sopló ese silbato. Y cuando lo hizo, como a la distancia de largo de este edificio, se detuvo una gran gama. Ahora, si alguna de nuestras hermanas no lo saben, la gama es la hembra del ciervo. Y fíjense, ese silbato era como un bebé que llamaba y esa gran gama apareció allí. Y cualquiera que caza ciervo sabe que cerca de las 11 del día es una hora inapropiada porque ellos están acostados. Así que ella se detuvo y miró alrededor. Yo podía verla tan claramente. Él volvió a mirarme y sopló de nuevo. Y en vez de correr, ella caminó directamente al claro. Ahora, eso es raro. Ellos no hacen eso. Cualquier cazador lo sabe. Y ellos no harían eso. Pero ella caminó hasta allá. ¿Por qué?
ella era una madre, eso era un bebé, ella lo era, simplemente ella nació siendo una madre y esa era un bebé. Y Ben miró hacia abajo, echó para atrás del gatillo, lo bajó sobre esa escopeta 30-06, y él era infalible. Yo lo veía apuntando el arma de esta manera y yo sabía que él dispararía a su fiel corazón atravesándolo completamente con una bala tipo hongo con perdigones. Y yo pensaba, ¿cómo puedes hacer eso, Ben? ¿Cómo puedes ser tan malvado para atraer a esa sierva madre hasta allá y luego dispararle directo a su corazón mientras ella está tratando de encontrar a su bebé? ¿Cómo puede ser tan brutal al punto de hacer eso? Yo estaba pensando eso. Y yo lo veía apuntar así, de esta manera. Párrafo 76. Y yo no podía mirar eso. Simplemente era demasiado. Supongo que soy un cobarde. Yo solo di la espalda y pensé, Dios, ¿cómo puede él hacer eso? ¿Cómo puede un ser humano ser tan miserable para hacer eso? Dispararle al corazón de esa fiel madre. Ahora, ella no estaba tratando de hacer un drama. Ella no estaba montando un espectáculo. Ella era una madre. Ella vio al cazador cuando arrojó esa escopeta. Pero, ¿corrió ella? No, señor. Su bebé estaba en problemas y ella estaba tratando de encontrarlo. Yo le di la espalda como venía diciendo y eché a andar. Yo decía, Señor Dios, ¿cómo puede él hacer eso? Yo ponía atención y esperaba y esperaba. La escopeta no disparó. Yo me volteé y miré a la escopeta. Estaba tirada de esta manera. Él no pudo sostenerla más. Él se dio la vuelta y aquellos enormes ojos de lagarto habían cambiado. Las lágrimas corrían sobre su rostro. Él arrojó la escopeta sobre la nieve y dijo, Billy, ya he tenido suficiente de eso. Guíame a ese Jesús del cual tú hablas. Párrafo 77. Allí mismo, sobre esa nieve, yo lo conduje a Cristo. ¿Por qué? Él vio algo real. Él vio algo genuino. Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Esa madre no estaba fingiendo algo. Ella era una madre genuina. Sin importar si era la muerte o lo que fuera, ella estaba parada allí en la misma cara de la muerte, sabiendo que en cualquier momento aquella bala le atravesaría el corazón, pero ella estaba buscando a su bebé. Oh, si tan solo nosotros pudiéramos ser cristianos como aquella sierva era una madre. Porque ella nació siendo una madre. Ella nació para ser una madre. Nosotros nacimos para creer la palabra de Dios. Nosotros nacimos para creer en Jesucristo. Inclinemos nuestras cabezas. Párrafo 78. ¿Cuántos de los que están aquí esta noche con su mano levantada dirán, hermano Branham, en verdad me gustaría tener la categoría de cristiano que aquella pequeña sierva tenía como madre? Yo quiero que mi corazón esté tan lleno de Cristo que yo pueda hacer frente a cualquier cosa y ser un verdadero cristiano, tanto como aquella sierva era una madre. ¿Esa es la clase de experiencia que yo deseo? ¿Levantaría usted su mano? Dios le bendiga. Eso está bien. Dios le bendiga. Tantos por todas partes. Yo estoy tan agradecido que aún tengan dentro de ustedes suficiente de eso real que los hará creer. Fíjense, ¿qué fuera si ustedes no creyeran? ¿No sería lastimoso ver a un incrédulo en un punto donde su corazón esté tan endurecido al grado que ya no puede creer de ninguna manera? Condenado, perdido, extraviado, sin saber nada al respecto, sin saber a qué hora la muerte puede tocar a la puerta. Usted tendrá que irse a la eternidad. Y Jesús dijo, a menos que un hombre nazca de nuevo, que llegue a ser tan cristiano como esa sierva era una madre, él nunca verá a Dios. Usted está acabado sin importar a cuántas iglesias usted se afilie. Él le estaba hablando a un líder religioso de aquel día, Nicodemo, un hombre de 80 años, y le dijo que él debía nacer de nuevo, que tenía que llegar a ser de la misma categoría de cristiano que aquella sierva ya tenía de madre. Habrá algunos que no levantaron sus manos, que realmente reconozcan la presencia de Dios, que la reconozcan y digan, yo sé que estoy equivocado.
cuando se da cuenta que está en el error, entonces usted está reconociendo la presencia de Dios. Párrafo 80. Pero cuando usted no sabe que está equivocado, la Biblia dice, y no sabes que tú eres un desventurado. En esta edad, la iglesia estaría desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda, y no lo sabe. Solo piense en un hombre o una mujer que esté en la calle desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Y usted podría decirles que están desnudos y ellos los escucharían. Pero, ¿qué si ellos están desnudos y no lo creen? ¿Qué condición mental sería esa? Bien, esa es la clase de condición espiritual que tenemos hoy. La gente está espiritualmente ciega, desventurada, miserable, desnuda a los ojos de Dios. Los pecadores tratando de cubrirse detrás de las hojas de higuera de alguna denominación y no lo saben. ¿Levantará su mano a alguien más? Dios le bendiga. Eso es correcto. El Señor le bendiga. Tal vez usted sea un desconocido aquí y nunca haya visto a Dios hacer algo. Pero antes que vea algo, usted diga, yo lo acepto sobre la base de la palabra. Yo sé que uno mayor que Salomón está aquí. El gran Espíritu Santo de Dios está presente. Yo lo siento, yo lo creo. Levantaré mi mano. Yo soy un pecador y quiero ser salvo. Párrafo 81 por último. Padre Celestial, bendice a estos que levantaron sus manos. Nosotros te pedimos, les conceda tu misericordia a estos pecadores. Tal vez ellos pertenezcan a una iglesia. Eso no significa que ellos no sean pecadores. Y levantaron sus manos. Quieren ser salvos. Señor, hay algo al lado de ellos. Ellos allí reconocieron al Espíritu Santo. Y reconocieron que eso era Dios que les estaba diciendo que no tenían la experiencia que debían tener. Y ellos levantaron sus manos. Tú dijiste, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Y yo sé que eso es la verdad. Tú dijiste en San Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. El que a mí viene, yo le daré vida eterna y lo levantaré en el día postrero. Esas son tus promesas, Padre. Yo reclamo a cada uno de ellos. Tal vez algunos son cristianos, Señor, tratando de caminar por la vida, procurando vivir cada día mejor y ellos quieren la experiencia de un mejor caminar. Ellos también levantaron sus manos, Padre. Yo oro por ellos para que tú les bendigas. Que esta noche ellos puedan encontrar toda suficiencia en Cristo, la palabra hecha carne entre nosotros. Concédelo, Señor. Te lo encomiendo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos compartiendo en esta tarde este glorioso mensaje titulado La presencia de Dios no reconocida, servicio realizado en Topeka, Kansas, Estados Unidos, el día 18 de junio del año 1964, concluyendo con la lectura de este mensaje, hermana Reina, en los párrafos 82 al 93. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje La presencia de Dios no reconocida. Párrafo 82. Dios les bendiga. Y mientras ustedes permanecen muy quietos, solo un momento, oh Dios, ya me pasé de mi tiempo por 5 minutos. Perdónenme. No fue mi intención hablar tan extensamente. Les digo, esperemos solo un momento. Concédanme solamente 5 minutos más, si quieren. ¿Cuántos saben quién era Dios? Nosotros sabemos lo que la Biblia dice que Él era, y la Biblia dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Jesús dijo en San Juan capítulo 14, verso 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago también Él las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. No el que finge creer, sino el que cree en mí. ¿Es eso cierto, mis hermanos predicadores? Esa es la verdad. ¿Cuántos lectores de la Biblia saben que esa es la verdad? Los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras no pueden fallar. Él prometió eso. 83. Ahora,
Sin duda alguna hay enfermos entre nosotros. Yo no los conozco a ustedes en absoluto. Y para probar lo que les estaba diciendo hace un rato, así como el ángel del Señor en los días pasados, Jesús dijo, como fue en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre. ¿Pueden ustedes entender lo que les estaba diciendo? Esos nombres y todas las demás cosas en su posición, la iglesia aparejándose. ¿Pueden ustedes verlo? Y yo estoy seguro que ustedes leen entre líneas las cosas de las que no hablé. Ustedes entienden lo que quise decir. Ahora, si ustedes, las personas que están aquí enfermas y necesitadas, ¿cuál es el propósito que tengo al estar aquí? ¿Para qué estaría yo aquí como un engañador? Si estuviera haciendo eso, sería el tiempo de... Yo no desearía vivir. Yo mejor preferiría morir. Mejor preferiría irme y ser cualquier otra cosa antes que un engañador. ¿Y qué haría Dios conmigo? Yo no sé si pasaría la noche con vida, tampoco usted, pero... ¿Cuál es la utilidad de ser un engañador cuando se puede ser genuino? Pero fíjense, es demasiado extraño para ustedes. Ahora miren, si yo afirmo que estas escrituras deben ser cumplidas, las que he leído y señalado en las dos noches anteriores, lo que Jesús fue y lo que es su presencia hoy, cuando está supuesto a volver en los últimos días, nosotros sabemos eso. A través de carne humana y revelarse de la misma manera. Todos nosotros sabemos eso. ¿Estamos conscientes de eso? Digan amén si eso es así. La congregación dice amén. Bien. Ahora, para el consuelo de ustedes, yo les digo en su nombre, Él está aquí. El mismo Dios que descendió y le habló a Abraham, que estaba de espalda a la tienda, y Sara dentro de la tienda, él sabía lo que ella estaba pensando. Él dijo lo mismo cuando vino aquí, miró a la audiencia y discernió lo que estaba en sus corazones. Una mujer tocó su vestido, él miró a su alrededor hasta que la encontró y le habló. El ciego Bartimeo tocó su vestido cuando él clamó, Hijo de David, ten misericordia. Estando como a 200 metros de donde él estaba, su fe detuvo al Hijo de Dios en el camino y mirando a su alrededor dijo, tráiganlo aquí. El pequeño Zaqueo estaba escondido arriba en el árbol, así que él tampoco creía que él era un profeta. Y Jesús llegó directamente, se puso debajo del árbol, miró hacia arriba y dijo, Zaqueo, baja de allí. Lo llamó por su nombre. Jesús nunca había visto a Pedro cuando Andrés lo trajo donde él estaba. Cuando él lo vio venir, dijo, tu nombre es Simón, tú eres hijo de Jonás. Le dijo su nombre, le dijo quién era él, le dijo a Natanael dónde había estado y lo que él había hecho. A la mujer en la clase de condición en la que ella estaba, cuál era su problema, cuál era su enfermedad. Ese es Dios, amigos. ¿Cuántos creen eso con todo su corazón y dicen, eso tiene que ser Dios? De los que están aquí, que saben que yo no conozco ni un solo detalle acerca de ustedes, levanten sus manos para decir, yo sé que ese hombre no sabe nada acerca de mí, él es solo un hombre, y eso es lo que soy, solamente su hermano. Yo estoy aquí tratando de ayudarlo. ¿Cuántos de ustedes han leído mi libro y cosas? ¿Creen ustedes que esa es la verdad? Estos son los últimos días y ahora que el Señor Jesús nos ayude y si Él viniera esta noche y que ninguno de ustedes se mueva, solo permanezcan en sus asientos donde se encuentran y crean y el Señor Jesús vendrá esta noche y confirmará estas cosas que Él ha dicho, estas cosas que Él prometió, y si Él confirma que son la verdad, ¿creerán ustedes en Él? La congregación dice, amén, crean.
Padre Celestial, yo he hablado acerca de ti, de lo que tú eras, de lo que tú eres, quién tú quieras tú venir ahora a la escena. Y esas personas sentadas allá en audiencia son perfectos desconocidos. Te darás a conocer ante nosotros esta noche, Señor, para que sepamos y reconozcamos que estas escrituras tienen cumplimiento, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, si estamos viviendo en los últimos días, así como Él dijo que se revelaría a sí mismo en los últimos días, como lo hizo en Sodoma, antes de la venida del Hijo prometido a Abraham. Bien, la simiente real de Abraham, que está esperando por el Hijo real, la misma cosa sucederá. Y observen aún las ubicaciones, el tiempo, los nombres y todo perfectamente en línea, Padre. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. 88. Ahora, yo quiero que cada uno de ustedes oren. Lo que sea que esté mal, pregúntenle a Él. Ahora, Él es el sumo sacerdote. A propósito, ¿cuántos ministros se encuentran en el auditorio? Levanten sus manos en todo lugar. Yo creo que hay 30 o 40. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben esto? Que el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento nos dice que Jesucristo es ahora mismo el sumo sacerdote, que puede ser tocado por el sentir de nuestras enfermedades. Levantarán sus manos y dirán: yo sé que eso es la verdad, la Biblia lo dice. Eso está bien. Bien, entonces, si Él es el sumo sacerdote, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, si usted lo toca a Él esta noche, Él obrará igual como lo hizo allá atrás. ¿Es eso correcto? La congregación dice amén, como Él lo hizo ayer. 89. Bien, cuando esa mujer tocó su vestido, ustedes saben, si tan solo yo pudiera, la fe de ustedes lo toca. Él nunca lo sintió físicamente. Fue la fe de la mujer lo que tocó el vestido. La fe de ustedes puede tocarlo a Él ahora. ¿Creen ustedes eso? Entonces, si la palabra de Dios es manifestada, Él revelará y manifestará la misma cosa. ¿Creen ustedes con todo su corazón? Bien, ahora solo confíen en Él, crean en Él, no duden, sino que tengan fe en Dios que Él lo hará. Alguien por este lado, en esta dirección, solo ore y crea con todo su corazón. Y si Dios permite que dos o tres personas de ustedes sepan que eso es infalible, ¿cuántos de ustedes creerán entonces que reconocerán su presencia? Eso es todo lo que se necesita. 90. La dama sentada allá que me está mirando, sufriendo de un problema cardíaco, ¿cree usted que Dios sanará su corazón, que la pondrá bien? Usted tiene un problema cardíaco. Si eso es correcto, levante su mano, y yo soy un desconocido para usted, ¿no es así? Pero eso es la verdad. Bien, usted, la dama de cabello canoso sentada allá. Bien, la dama de verde, usted levantó su mano allá. Su problema es la artritis. ¿Cree usted que Dios la sanará de la artritis? Si eso es correcto, levante su mano. ¿Ven? Bien, ¿lo ven? ¿Lo ven? Algo comienza a levantarse. Ahora, algo viene sobre usted, ¿no es así? Vean esa luz. ¿Cuántos han visto alguna vez la fotografía de esa luz? Ella cuelga directamente sobre la mujer. Una sensación de dulzura está ahora mismo sobre usted. Eso es lo que lo produce. ¿Ve? Dios la ha bendecido, la ha sanado y la ha puesto bien. ¿Lo cree usted? ¿Cree que Él conoce lo que está mal en usted? Solamente Él puede sanarla. Hay una sombra oscura, epilepsia. Si eso es correcto, levante su mano, joven dama. Usted piensa un poquito diferente de cómo lo hacía hace unos minutos, ¿no es así? ¿Se dio usted cuenta cuando yo detuve ese llamamiento? Eso fue debido a usted. Ahora, si cree con todo su corazón, esos ataques la dejarán.
lo creerá y lo aceptará con todo su corazón? Dios le bendiga, siga, créalo. Esta dama sentada aquí mismo está sufriendo de un problema en el estómago. ¿Cree usted que Dios la sanará? Justo allí en el extremo. ¿Cree usted que Dios la sanará y que hará que esté bien de ese problema estomacal? ¿Lo hará? ¿Lo acepta? Bien, Dios la bendiga. Yo soy un completo desconocido para esta mujer. Yo no la conozco. Ella es solo una mujer sentada allí, pero Dios sí la conoce. ¿Cree usted ahora con todo su corazón? Bien, solo tenga fe. 92. La dama sentada allí mismo, en el extremo, sufriendo por un problema de la vesícula. Tiene cálculos en la vesícula. El hígado la molesta. Si eso es correcto, levante su mano. Un completo desconocido para usted, si eso es correcto. La dama sentada a su lado, ella está sufriendo también. ¿La ven? ¿No pueden ustedes ver esa luz sobre esa mujer? La dama tiene un problema renal. Eso es correcto. Ella tiene envenenamiento urémico en sus riñones. Eso es correcto. Levante su mano. La dama que la tocó después, ella está sufriendo de una enfermedad nerviosa. Ambas son desconocidas. Ustedes no son de aquí. Eso es correcto. ¿No es así? Usted es de Iowa. Usted viene de la ciudad de Des Moines. Eso es correcto. ¿No es así? ¿Cree usted que Dios puede decirme cuál es su nombre como hizo con Pedro? Si usted cree con todo su corazón, su nombre es la señora Walsh. Eso es correcto. Levante su mano. Bien. Regrese sana ahora. Jesucristo la sana. ¿Reconocen ustedes su presencia? ¿Entienden que Él está aquí? Entonces, ¿por qué ustedes no ponen sus manos sobre unos sobre otros ahora, mientras que el Espíritu Santo está sobre ustedes? Ese es el Espíritu Santo sobre ustedes. Ahora, cada uno de ustedes puede ser sanado. Ahora, si tan solo pueden creerlo, ¿lo creen ustedes con todo su corazón? 93. Padre Celestial, nada falta ahora, excepto la fe. Nosotros renunciamos ahora a toda tiniebla. Cuando sucede el avivamiento, como dije en el principio, las olas aparecen en la superficie del agua y la agitan hacia arriba y hacia abajo para sacar toda incredulidad de ella. Ahora, mientras que el Espíritu Santo se está moviendo atrás y adelante, a través de las personas aquí, que toda incredulidad sea echada fuera y que el poder del Dios Todopoderoso libere a todo el que sufre esta noche. Yo reprendo al diablo. Satanás, tú no eres otra cosa sino un fanfarrón, y tú estás expuesto aquí mismo entre la gente por la evidencia escritural de Jesús resucitado. Te conjuro por el Dios viviente, sal fuera de estas personas y déjalas ir para la gloria de Dios. Todo el que acepta su sanidad, póngase de pie ahora y diga: yo sí creo. No importa lo que suceda, cuánto tiempo tarde, yo de todas maneras sé que voy a estar bien. Yo lo acepto con todo mi corazón. Levanten sus manos ahora. Gracias, Señor. Alaben al Señor. Eso es correcto. Alábenle. Ahora levanten sus manos y alábenle por su sanidad de la manera que lo hacen en sus iglesias. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, de esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado La presencia de Dios no reconocida. Mensaje predicado en Topeka, Kansas, Estados Unidos, el día 18 de junio del año 1964. Que Dios guarde a cada uno de vuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas, es realmente para todos nosotros un privilegio de conocer estos gloriosos mensajes y de alimentar comida de águilas.
Siguiendo el orden cronológico de los mensajes, nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta hermosa tarde se titula Perseverante, servicio realizado también en Topeka, Kansas, Estados Unidos, el día 19 de junio del año 1964. Iniciamos la lectura de este glorioso mensaje a mucha honra, hermana Janet, Dios le bendiga, párrafos 1 al 10. Hermano, Dios le bendiga a mis amados hermanos. El mensaje perseverante, perseverancia. Perseverante. Hermano, continúe, que yo ya lo estoy buscando. Estoy en la lectura, pero no lo tengo a mano. Ya, ya, hermano, Dios le bendiga. Mil disculpas, mis amados hermanos y hermanas. Un pequeño error. Si fuera posible, hermana Margarita, por favor, Dios le bendiga. Iniciamos un nuevo mensaje titulado Perseverante, servicio realizado en Topeka, Kansas, Estados Unidos, el día 19 de junio del año 1964. Hermana Margarita, por favor, en los párrafos 1 al 10. Mil disculpas nuevamente, creo que no pueden encontrar el mensaje. Bueno, vamos a continuar compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado Perseverante, servicio realizado en Topeka, Kansas, Estados Unidos, del día 19 de junio del año 1964. Párrafo 1 dice, ahora, yo estoy seguro que todos ustedes están muy enamorados de nuestro Señor Jesucristo. Pero en realidad hay un gran enfriamiento entre el pueblo. El avivamiento ha pasado. Los fuegos se están apagando. Ven, es tiempo que algo suceda. En la antigüedad, en el templo romano de Vesta, cuando se apagaban los fuegos, todos se iban a sus casas y allí se acababa el negocio. Ahora, en esta noche, me gusta guardar respeto hacia la palabra de Dios, porque en realidad creo que es la palabra de Dios y es el mismo. Es Él en forma escrita. Y tenemos que tener el Espíritu para vivificar la letra. Amén. Ahora, en respeto a esta palabra, pongámonos de pie mientras leemos. Leeremos en San Marcos 7, del verso 24 al 30. Los que tienen sus Biblias y quieren apuntar el texto, queremos hablar informalmente y que sirva de siembra de unas semillas en esta noche para edificar la fe hasta el momento cuando yo sienta que el Espíritu nos ha dado el clímax. Allí mismo llamaré a todos los enfermos a la plataforma. No se preocupe usted, en ese instante será, pero hasta que el Espíritu llegue a ese punto donde uno siente que la gente lo ha captado. Párrafo 2. ¿De qué sirve venir aquí si solamente vienen así sin ganas? Pasen por la línea de oración del hermano Tommy Heath y la del hermano Tommy Osborne y la de Oral Robert, dando vueltas y vueltas. Y todo eso sirve solamente para debilitar su fe, más nada. Pero cuando usted sube aquí con plena seguridad de que no está enfrentándose a su hermano o alguien más,
pero está llegando porque el Espíritu de Dios en usted le manda que venga. Entonces algo sucederá. No habrá ni una manera como prohibirlo. Pero hasta que acontezca de esa manera, entonces usted va a dar vuelta y vuelta con cada ministro que llegue a la ciudad. Pero eso no sirve. No hay nada en el predicador, de igual manera como si fuera su esposo o su hermano o quien fuera. Nosotros solamente somos sus representantes, recordándoles la palabra. Algunos tienen distintos dones de los cuales habla la misma Biblia. Y todo esto es hecho para vivificar y vindicar su presencia. Amén. Párrafo 3. Ahora, si fuera negocio entre nosotros dos solamente y no podríamos confiar en la palabra del otro, entonces allí sería el fin. Pero Dios, lleno de misericordia, ha mandado dones y confirmaciones para probarse. Él es tan paciente y bondadoso, y es que no quiere que nadie se pierda ni que nadie sufra. Él desea tener la seguridad que todos ustedes entren ahora bien. Párrafo 4. Leamos a Marcos 7:24. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quise que nadie lo supiese. No quiso que nadie lo supiese. Pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Párrafo 5. Oremos. Y mientras tenemos los corazones y las cabezas inclinadas, ¿cuántos desean ser recordados en esta oración por alguna cosa muy especial? ¿Pueden levantar las manos? Quizás usted dirá: Señor, que sea yo en esta noche. O quizás usted tiene algún ser querido y dirá: Señor, que sea él o ella en esta noche. Nuestro Padre Celestial, tú conoces las necesidades aún antes que te la pidamos. Jesucristo nos enseñó eso cuando dijo: vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Sin embargo, también nos mandó que te pidamos. Cuando Él miró el campo listo para la cosecha, Él, siendo el mismo Señor de la mies, dijo: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, y de esa manera, ligándose de tal manera con los hombres, mostrando que solamente obra a través del hombre, Él ha escogido al hombre para este, para que este obre por él. Él pudo haber escogido el sol para que predicase el evangelio, el viento, o los árboles, o aún las estrellas. Pero más bien escogió al hombre. Él se vela, o se esconde por dentro, para que el incrédulo no la vea, y se revele a quien él quiere. Señor y Dios, estamos aquí en esta noche con ningún otro propósito sino el de poder ver que te reveles a nosotros al perdonarnos nuestros pecados. Que nos ayudes y animes a los santos de Dios en el camino. Salva a los pecadores, llama a los recaídos nuevamente al compañerismo con el Padre Eterno y con la iglesia de creyentes del primogénito. Concede estas cosas, Señor. Solo tú sabes lo que hay debajo de cada mano levantada, lo que está en cada corazón. Tú conoces sus deseos. Ahora yo presento mi oración a favor de ellos, que concedas a cada uno sus peticiones, Señor. Mis manos también están levantadas, concede nuestras peticiones. Bendice la lectura de tu palabra, y ahora mientras tomamos un texto, rogamos que tú nos abras y reveles el contenido, para que así le conozcamos a él mejor.
y cuando nos vayamos de aquí en esta noche, que podamos decir como aquellos caminantes de Emaús, después de que Él había resucitado de entre los muertos y habían caminado a su lado durante todo el día y habían hablado con Él, sin embargo no conocían quién era. Señor, en esta ciudad, en esta noche, hay muchos que indudablemente han hablado contigo y han caminado contigo, sin embargo no han reconocido tu presencia. Pero aquella noche, cuando te invitaron a que entraras y que habitaras con ellos, Cleofás y su amigo, y más al rato cuando ya la puerta estaba cerrada, y te sentaste, allí hiciste algo exactamente como lo habías hecho antes de la crucifixión. Ningún otro hombre lo hacía de esa manera. Hiciste aquello de tu manera particular, y por medio de eso, aquellos conocieron que eras el Cristo resucitado. Pero instantáneamente desapareciste de su vista. Y ellos, con un corazón lleno de gozo, se unieron rápidamente a los demás apóstoles y dijeron: a la verdad, Él ha resucitado y entre nosotros está. Y cuando nosotros nos vayamos de este edificio en esta noche, permite que te podamos ver llegar a la escena y hacer las mismas cosas que hiciste antes de la crucifixión, según nos has prometido repetir aquello en los últimos días. Y concede, Señor, que cuando nos vayamos, seamos como aquellos, diciendo: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino? Pedimos todo esto en su nombre y para su gloria. Amén. Pueden tomar asiento. Párrafo 8. Deseo tomar una sola palabra como texto en esta noche, la cual es perseverante. Quizás usted dirá: hermano Branham, esa es una palabra muy pequeña para estas 300 o 400 personas. Pero lo importante no es el tamaño de la palabra, sino lo que voy a decir acerca de la palabra. Y perseverante, según el diccionario, significa mantenerse persistente en proseguir algún propósito o en cumplir cierta cosa. Uno está perseverando cuando es persistente. Párrafo 9. Ahora, todo cristiano debe ser persistente. Deben ser perseverantes. Y la única manera de lograr esto es de primero tener fe en lo que se propone hacer. Luego, si uno no tiene fe y solamente le está tirando así a oscuras, entonces no puede ser perseverante. Pero cuando en realidad sabe que el asunto es la verdad, entonces no hay nada que le puede estorbar. Usted entonces es ciertamente perseverante. Y los hombres de todas las edades pasadas que han logrado algo y que tuvieron fe en lo que hacían eran hombres perseverantes. Párrafo 10. Por ejemplo, veamos al padre de nuestra patria americana, George Washington. Él era un hombre muy persistente. Cuando se esforzaba por derrotar a los ingleses y tuvieron que cruzar el río Delaware, tan helado y en pleno invierno, él era una persona muy perseverante. La mitad de sus soldados ni siquiera tenían zapatos en los pies y tenían las pieles envueltos en trapos. El viento estaba soplando duro, pero él había orado toda la noche y en su corazón ya traía la victoria. Y para él no existían barreras, ni el ejército inglés, ni tampoco el río helado. Él había orado hasta recibir la victoria, y para él no había impedimento, por cuanto era perseverante, y así logró la meta que proseguía, porque él tenía la respuesta de Dios. Vamos a continuar hasta que actualice. Párrafo 11. Cuando un hombre recibe respuesta de Dios, entonces nada le va a impedir. Mucha gente, como dijimos anoche, tienen esperanza en lugar de fe. Encontramos mucha gente que viene a la plataforma buscando la sanidad y están edificados solamente en la esperanza. Pero fe es la certeza de aquello que se espera, la convicción o bien la evidencia clara de lo que no se ve. No es un mito, ni tampoco alguna cosa imaginada. Es más bien algo que usted ya tiene, y usted está igual de satisfecho con esa fe como si tuviera la propia sustancia en la mano. Por ejemplo, si yo me estoy muriendo de hambre y un pan cuesta 25 centavos, lo cual desde luego me compraría el pan,
Pero cuando tengo los 25 centavos en la mano, estoy tan contento como si fuera el mismo pan, por cuanto allí ya traigo con qué comprarlo. Y en cuanto a la sanidad divina, cuando yo sé en mi corazón que ya lo ha aceptado y creo que Dios me lo ha dado, estoy igual de contento con esa fe, como si ya estuviera sano, porque de todas maneras voy a ser sano. En este momento ya tengo la certeza y nadie me lo puede quitar. Yo sé que es correcto y con eso ya puedo ser perseverante. Continuamos entonces, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 13 al 22. Dios le bendiga, hermana. Sí, hermano. Sí, hermano. Dios le bendiga. Terminamos la lectura de estos gloriosos mensajes. Perseverante del año 6406-19. Párrafo 13. Cuando Dios nos dice lo que va a suceder, como por ejemplo en las visiones, de las cuales yo he visto miles y miles, y muchos de ustedes son testigos que no ha habido una sola cosa, una sola que falle. Si Dios me dijese en esta noche, ve allá al Panteón Nacional, porque mañana al amanecer voy a levantar a Jorge Washington de entre los muertos, pues yo invitaría a todo el mundo para que vengan a presenciar eso, porque es algo que sucedería. La palabra de Dios no puede fallar. Él jamás ha fallado y no puede fallar. Hay una cosa que Dios no puede hacer, fallar. Él no puede fallar. Y Dios es su propia palabra. Párrafo 14. Ahora, no estaban viviendo en una edad muy científica, cuando quizás podían lanzar sus ondas de radar hasta la luna. Jesucristo dijo que era un día igual a la nuestra cuando dijo, así como fue en los días de Noé, así también serán los días de la venida del Hijo del Hombre. Ahora, bien, sabemos que allá en Egipto existen aquellas pirámides, las cuales jamás podríamos reproducir hoy, porque no tenemos la fuerza para lograrlo. Ellos allá habían dominado la fuerza atómica, alguna clase de fuerza para construir esas pirámides. Nosotros en ninguna manera podríamos subir esas gigantescas piedras. Así, tampoco podríamos reproducir la esfinge. No hay cómo hacer eso. Tampoco tenemos las sustancias para crear una momia, el embalsamiento de un cuerpo con tal perfección, pero que dura por miles de años sin descomponerse. Se ha perdido ese arte. Tenía también colores que no se marchitaban y son muchas las cosas que tenían allá, las cuales para nosotros no existen. Estamos ciegos a eso y construyeron esa pirámide tan perfectamente en el centro de la tierra, que no importa a dónde esté el sol, jamás se produce una sombra. Entonces la arquitectura y los instrumentos que tuvieron fueron tan superiores a los nuestros. Párrafo 15. Y entonces fue cuando vino Noé, en esa edad científica e intelectual. Y él era un profeta, y el Señor le dijo que iba a llover, y después que Noé hubo oído la voz de Dios, él siendo profeta, y la palabra de Dios siempre viene a sus profetas. Entonces él sabía que iba a llover y no le importaba lo que cualquier otro dijere, ni tampoco le importaba el hecho de que jamás había llovido. Dios regaba la tierra con los manantiales y aguas de la tierra misma. Era su sistema de riego. Jamás había habido una nube en el cielo. Sin embargo, Noé sabía que iba a bajar agua de arriba. ¿Cómo iba a ser? Él no sabía, pero él fue tan perseverante que salió y edificó el arca según el plan de Dios que él había dado, porque él ya había oído la voz de Dios y estaba parado en la presencia de Dios cuando la voz de Dios le fue hecha manifiesta. Eso debería encender
a esta iglesia renacida con él, con un fuego vivo. Necesitamos perseverancia. Párrafo 16. No importaba cuántos críticos se reían ni cuántos decían que no podían asistir a tal cosa, y científicamente probaban que no, y aún pegaban hasta la luna con su sistema de radar y podían mostrar que no existía nada de agua en todos los cielos. Pero Noé estaba convencido por cuanto había estado parado en su presencia. Y él había hablado y estaba claramente convencido que era palabra de Dios y que había estado parado en la presencia de Dios. Él era un hombre persistente y se propuso construir el arca de todas maneras. Si nadie le ayudase, entonces la construiría solito. Él era persistente porque sabía que era la palabra de Dios. Y aconteció que así la construyó. Párrafo 17. Me pongo a pensar en Moisés y cómo fue tan tremendo erudito y fue tan instruido hasta que podía instruirles a los mismos egipcios. Podía enseñar a los maestros. Conocía toda la teología de los egipcios y de su familia hebrea, y sabemos que fue un hombre militar, pero uno que había fallado por completo por una sola razón: él mató a un egipcio. Y cuando le preguntaron, ¿nos matarás también a nosotros como mataste a aquel egipcio? Allí le falló toda su educación. Pensaba que sus hermanos le entenderían, pero allí falló miserablemente. Párrafo 18. Y eso me hace pensar en lo siguiente. Por eso mismo es que en esta misma noche todos nosotros, nuestros sistemas han fallado. Por eso jamás podremos educar a la gente a Dios. Jamás podremos denominar la gente a Dios. Hemos probado todos estos sistemas y todos han fallado. Igual como la Torre de Babel, siempre será así. El Dios incambiable fijó su primera decisión allá en el huerto del Edén. ¿Cómo es que salvaría al hombre del pecado? Y cuando Dios se decide, entonces esa decisión es para siempre. Él no puede cambiar. Dios no puede superar ni aprender. Él es la fuente de toda inteligencia. No importa lo que nos dice la ciencia, si está en contra de la inteligencia o en contra de la palabra de Dios, entonces es contrario y no es correcto. No importa cuán perfectamente se pruebe científicamente, sigue errado. Párrafo 19. Dios decidió que salvaría al hombre por la sangre derramada de un ser inocente, pero el hombre ha tratado de edificar ciudades enteras, ha tratado de unir a la gente, ha tratado de construir torres, ha tratado de educar a la gente, y en todos sus esfuerzos se está alejando más y más de día en día. Nunca se podrá salvar al hombre a menos que no regrese a la sangre. Es el único lugar a donde Dios encontrará al hombre. No será por razón de un cuán inteligente o astuto sea. No será por cuántos lo han nombrado sacerdote, obispo, superintendente, estatal o lo que sea. Ya sea ministro, diácono, cualquier cosa. Esa no es la base de la cual Dios encuentra al hombre, pero lo encuentra más bien en la base de que el hombre se encuentre debajo de la sangre derramada. Ese era el único lugar donde Israel podía encontrar a Dios para adorarlo, bajo la sangre derramada. Esa es la vía provista por Dios, y ninguna otra vía servirá. Y bajo la sangre derramada, Dios se encuentra con el hombre y se para en la presencia del hombre. Párrafo 20. Ahora Moisés, este intelectual fugitivo, este profeta fugitivo, quien se encontraba allá al lado atrás del desierto, allá se casó con esta bella mujer etíope, y por ella tenía un hijo llamado Gerson. Y un cierto día, él, siendo un hombre ya de 80 años, andaba pastoreando las ovejas allá por el desierto, y a la vista ya parecía no tener posibilidades como ministro, pero de repente se encontró con una zarza ardiendo con fuego, la cual no se consumía, sino que seguía ardiendo.
Él se apartó del camino para ver qué cosa era, y de repente entró en la presencia de Dios y escuchó la voz de Dios, y era la columna de fuego en la zarza, hablándole. Y antes, cuando estaba tan atemorizado de aún acercarse a Egipto, sabiendo que el faraón le quitaría la vida, pero ahora no había nada que le pudiera estorbar. Y en veces, cuando un hombre le ha estado en la presencia de Dios y escucha la voz de Dios, él hace cosas tan irracionales al modo de pensar normal de la gente que les parece ridículo. Párrafo 21. Aquí vemos a un hombre quien temía acercarse a Egipto hasta con ejército, lo cual se hubiera formado de todo el pueblo esclavo. Pero aquí lo vemos el día siguiente, un hombre de 80 años, con la barba hasta la cintura, su cabeza calva brillando en el sol. Traía una vara chueca en la mano, su esposa sobre la mula con el chico al lado, e iba con los ojos brillantes alabando a Dios. ¿A dónde vas, mujer? Voy para Egipto para tomar el mando. Era una invasión compuesta de un solo hombre. ¿Por qué? Porque él había estado en la presencia de Dios. Él vio lo que Dios podía hacer con una simple vara. Él no sabía lo que Dios haría con un ejército, pero sí sabía lo que podía hacer con una vara. Y yo no sé qué podrá hacer Dios con las denominaciones, pero sí sé lo que puede hacer con un solo hombre que se rinda completamente a la voluntad de Dios. Aleluya. Eso es todo cuanto él necesita. Una sola persona, usted, entonces puede ser perseverante. Nada le puede impedir. Párrafo 22 para terminar. Moisés había entrado en la presencia de Dios y había escuchado su voz en un milagro, una señal. Él sabía que Dios era un fuego consumidor, y aquí lo estaba viendo él en una columna de fuego en la zarza. Allí se olvidó de toda su educación y de toda su teología. Y él estaba consciente de una sola cosa, que existía un Dios, y él era, y ahora tenía su orden, y una vara chueca era más que suficiente. Él había estado en la presencia de Dios. No importaba cuántos hombres entrenados tenía Egipto, ni ninguna de esas cosas. Poco le importaba a Moisés, porque él había estado en la presencia de Dios, y era perseverante. Y estaba bajando a Egipto para tomar el mando, en contra de miles y miles de hombres bien entrenados, los cuales tenían escudos y todo. Y él con solo una vara chueca. Párelo, si puede. Pero la verdad es que no hubo nada que lo podía impedir el paso. Y así fue. Él llegó a Egipto y tomó el mando por cuanto era perseverante. Él sabía con certeza absoluta que había estado en la presencia de Dios y había escuchado la voz de Dios saliendo de la presencia de Dios. Amén. Y no solamente era una voz, pero era una voz escritural. Aleluya. Hay toda clase de voces. Conviene revisarlas con la palabra. La voz allá le dijo: yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y yo prometí que libraría a este pueblo. Y ahora el momento ha llegado, y yo he escuchado sus gemidos, he visto cómo los mayordomos les tratan, y me he acordado de mi promesa, y ahora he bajado para librarlos, y te estoy enviando a ti para que los haga. Con eso fue suficiente. Él vio su gloria y salió enseguida. Párrafo 23, hermano. Dios les bendiga. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Continuamos con este glorioso compañerismo y compartiendo este mensaje perseverante, servicio realizado en Topeka, Kansas, Estados Unidos, el día 19 de junio del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Janet, en los párrafos 22 al 32. Listo, hermano. Moisés había entrado en la... Mensaje perseverante del año 64-06-19, párrafo 22.
Moisés había entrado en la presencia de Dios y había escuchado su voz en un milagro, una señal. Él sabía que Dios era un fuego con... Este es el 23. Ajá, es que estaba leyendo en el 22, hermano. Ya, sigo con el 23. David fue otro muy perseverante cuando llegó allí con los ejércitos de Israel, los cuales estaban enfrentando un tremendo reto en esa hora. Del otro lado del arroyo estaban los filisteos y allí estaba Goliat, el gran desafiador, medía casi lo doble de un hombre normal. Tenía dedos de 35 centímetros y traía una lanza tan grande que con ella levantaba a cualquier hombre de aquí y lo tiraba allá, como si fuera un trapo. Y cuando el enemigo sabe que tiene la ventaja, entonces le gusta jactarse. Entonces fue cuando él dijo: no tengamos tanto derrame de sangre. Saúl, manda uno de tus valientes que venga a pelear conmigo y yo le mato. Entonces ustedes no sirven a nosotros, pero si él me mata a mí, entonces seremos sus esclavos. ¿Ven ustedes cómo es cuando el enemigo tiene la ventaja? Párrafo 24. Y todos los soldados de Israel estaban temblando tanto que casi no podían sostener su armadura. Y Saúl mismo, el más capaz de todos, pues que la misma Biblia dice que era cabeza y hombre sobre todo su ejército. Él no se atrevía a salir a enfrentarlo. Y sin embargo, era supuestamente el ungido de Jehová, pero del desierto vino un jorobadito y de apariencia rojiza con una honda en la mano. Y allí fue cuando el gigante se jactó, pero mejor se hubiera quedado quieto. David dijo: ¿cómo será posible que me estén diciendo ustedes que van a permitir que aquel filisteo incircunciso se pare allí y desafíe el ejército del Dios vivo? En eso sus hermanos le dijeron: mira, travieso, regrésate a cuidar las ovejas donde te toca. Entonces la voz se corrió hasta con Saúl y él dijo: traigan al joven, déjenme verlo. Párrafo 25. Y cuando David se presentó, el jorobadito de color rojizo, parado allí con quizás los cabellos en los ojos, Saúl le dijo: tú no puedes salir a combatir a aquel hombre. Tú apenas eres un hombre pequeño y joven, y aquel ha sido guerrero desde su juventud. Tú no puedes pelear con él, aunque si admiro tu valentía. Pero este asunto ya es demasiado grande. Entonces, ¿qué pasó? Le dijo: mira, vamos a ver si te queda mi armadura. Y se la puso. Y le dio su escudo. El pobre David ni podía pararse con tanto peso. Y le dijo que todo eso no sabía él nada. Se dio cuenta que el chaleco eclesiástico de Saúl no le quedaba a un hombre de Dios. Entonces Saúl pensó: vale más que lo despache a que le den una buena educación para que pueda regresar con títulos de PhD, LLD, etcétera. Entonces veremos si sirve o no. Pero David dijo: quítenme estas cosas. Yo no conozco a nada de esto. Pero una cosa sí sé. Yo andaba pastoreando las ovejas de mi padre y de repente un león apareció y se robó una de las ovejas y yo le perseguí.
porque mi padre me había dado la comisión de vigilar esas ovejas. Amén. Cualquier pastor es uno que cuida de las ovejas. Y le dijo, solamente tenía esta onda o resortera aquí en mi mano, pero con eso lo tumbé. Y luego cuando se levantó para enfrentarme, yo lo maté. En otra ocasión llegó un oso y también se llevó una oveja y yo lo correteé y la arranqué de su boca. Y cuando me paré, también lo maté. Y ahora con más razón, todavía el Dios de Israel, el Dios del cielo, me va a dar la victoria sobre este filisteo incircunciso. Párrafo 26. Ese hombrecito era perseverante porque sabía de qué estaba hablando. Sabía en quién había creído. Y estaba plenamente convencido que él era poderoso para guardar lo que le había confiado hasta aquel día. Y solo traía su onda. Y él dijo, yo así pelearé contra el filisteo. Ahora, la razón de que él era tan perseverante era que si él allá cuidando de aquellas ovejas, Dios le había ayudado para combatir las bestias y devolver todas las ovejas a su padre, ¿cuánto más ahora con un hombre? Ahora, piénsenlo bien. Todos ustedes, ministros, y ustedes, las ovejas, así pensamos nosotros de ustedes. El diablo ha venido y les ha afligido con alguna enfermedad, ¿correcto? Les ha sacado de la buena salud. Yo no tengo ningún grado de filosofía, ni grado de LLD. Ni siquiera terminé la primaria, pero sé lo que sí tengo. Y con esto vengo a rescatarlos en esta noche para devolverlos a los pastos delicados y a las aguas de reposo. Por eso estamos en la plataforma, para rescatarlos de las garras del león. Tengan paciencia y escuchen bien. Entiendan lo que estamos tratando de hacer, lo cual es ayudarles. Entonces, David fue muy persistente porque sabía en quién había creído y estaba plenamente convencido que él era poderoso para guardar lo que le había confiado hasta aquel día. Párrafo 27. Hallamos que Sansón fue otro gran juez en Israel. Ahora, mucha gente se imagina a Sansón teniendo unos hombros como las puertas de una bodega, pero no habría nada misterioso en que un hombre de tal cuerpo tomase las puertas de la ciudad de Gaza y se las llevara, o que despedazara a un león. Pero Sansón fue un hombre muy pequeño, como diríamos, un renacuajo. Muchachito de cabello chinito y muy apegado a la mamá, y tenía 7 rizos. Cualquiera podría entender que un hombre grande de, digamos, 3 metros de alto, tomara un león y lo despedazara, seguro. Pero lo raro era, este hombre tan pequeño, ¿quién aparentaba ser tan débil? Hasta que el Espíritu de Dios posaba sobre él. Entonces ya no era Sansón, sino el Espíritu del Señor. Párrafo 28. Por eso mismo, tampoco fueron los mismos apóstoles, porque Jesús los escogió, casi a todos ellos, sin aún poder firmar sus propios nombres. Él no escogió a sacerdotes preparados. Tampoco escogió a teólogos, sino escogió a pescadores y pastores de animales. Escogió a estos que eran sin letras y del vulgo, para entonces tomar aquellos en sus manos y tomar la nada y de ellos hacer algo. Esa es su naturaleza. Él no toma los eruditos ni los tremendos colegios. Toma más bien aquellos que saben que no es nada donde
él mismo se puede meter y de ellos hacer algo. Párrafo 29. Hallamos pues que este Sansón era de nacimiento nazareno, tenía sus 7 rizos que le colgaban por la espalda, y cuando venía sobre él el Espíritu del Señor, él no temía a nada, porque él era persistente, por cuanto podía sentir que con él estaba aquel voto nazareno, por cuanto él podía con la mano sentir que tenía sus 7 rizos. Sabía que estaba en la voluntad de Dios y que nada le podía atar. La ciudad no lo podía atar. El león no le puede matar. Él aún tomó la quijada de un asno y está ya bien seca. Y con ella acabó con 1000 filisteos. Ahora usted sabe, los cascos de aquella gente eran de latón y de una pulgada de grueso. ¿Saben lo que sucedería al chocar un hueso seco del desierto contra un casco de latón? El hueso volaría en 1000 pedacitos, pero Sansón solito se paró contra 1000 filisteos y los mató a todos con la quijada del asno. ¿Por qué? Porque fue persistente. Cada vez que tumbaba un filisteo, se sentía nuevamente el voto nazareno. Párrafo 30. Ahora, ¿cómo será posible que la iglesia, quien reclama ser renacida del Espíritu de Dios, venga a tantas reuniones como esta y están viendo constantemente la vindicación de la resurrección del Señor Jesucristo y reclaman estar llenos del Espíritu Santo y a la vez se mantienen sentados tan calmadamente y permiten que Satanás les empuje para allá y para acá? Es una cosa rara, en verdad, pero por cuanto usted puede sentir la presencia del Espíritu Santo y saber que es su palabra, conocer su promesa para este día, entonces debe usted ser persistente para hacer fuerza hasta obtener el resultado justo. Aleluya. Hay que ser persistente. Manténgase en pie. Dios lo ha prometido. No es usted, es Dios mismo. Aleluya. Párrafo 31. Ahora, enfoquemos la atención en la Virgen María. Para ustedes, las damas, ella era una joven como cualquier otra, la cual vivía en una ciudad muy malvada, mucho peor que Topeka. Ella allí vivía, pero vivía una vida recta, justa y limpia, y estaba comprometida con un hombre llamado José. Y un cierto día estaba camino al pozo para traer agua, y de repente se le apareció una tremenda luz. Y allí estaba parado un ángel, el cual era Gabriel, y él le dijo que iba a dar a luz a un hijo sin conocer varón, y a la vez le contó de su prima Elizabeth, esposa de Zacarías, la cual ya tenía mucha edad, pero que había concebido así de anciana. Ahora, ustedes se pueden imaginar qué ridículo sería para el pueblo, María estando comprometida con este joven José y de repente va a ser madre, pero a ella no le importaba cuánto podían decir, porque ella había estado en la presencia de Dios. Ella había oído la voz de Dios y no le importaba la risa o la mofa del pueblo o cuánto podían decir. Ella era persistente y allá se fue a Judá, allá por el monte para ver a Elizabeth. Párrafo 32, está bien. Ahora, párrafo 32. Ahora, las mujeres de allá no eran como son hoy, saliendo a la calle ante los hombres en pantalones cortos, unos cuantos días antes de dar a luz. Esa es una tremenda desgracia a toda la humanidad.
está más bien, se escondió. Y entonces fue que María llegó a verla antes que diera luz. Y Elizabeth, estando escondida, se asomó por la cortina y vio que venía corriendo esta joven. Y reconoció que era su prima María. Y como era entre las mujeres de aquel entonces, anhelaban verse la una a la otra. Y significaba mucho, y por eso salió ella de la casa. Y corrió y abrazó a María, y la saludó. Y María le dijo, entiendo que estás por dar a luz. Y Elizabeth le respondió, sí. Entonces María le dice, yo también voy a ser madre. Ah, sí, tú y José ya se casaron. No, no estamos aún casados. Y Elizabeth, viendo que ya se notaba el embarazo, dijo, querida, ¿me estás diciendo que tú y José no se han casado aún, pero ya estás por ser madre? Sí, sí, así es. Pero, ¿cómo puede ser? Mira, es que el Espíritu Amén. Santo me ha hecho. Amén, hermana Janet. Dios le bendiga. Amén, hermano. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Perseverante, servicio realizado en Topeka, Kansas, Estados Unidos, del día 19 de junio del año 1964. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 33 al 42. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Perseverante. Párrafo 33. Mira, es que el Espíritu Santo me ha hecho sombra. La voz de Dios me lo ha dicho. Y también sé que tú estás por dar a luz. Sí, pero ya han pasado 6 meses y estoy muy afligida porque todavía no se mueve el niño. Ahora, cualquiera sabe que eso está muy fuera de lo normal, porque se siente la vida a los 2 o 3 meses, pero con ella ya habían pasado 6 meses sin la primera señal de vida. Ese niño estaba muerto. Y entonces María dijo, pero el Espíritu Santo ha venido sobre mí y me ha hecho sombra y me dijo que tendría un hijo y que este sería el Hijo de Dios. Y que llamaría su nombre Jesús. Y al instante que ese nombre humano de Dios, Jesús, fuese pronunciado por los labios mortales de un ser humano, un niño muerto llegó a la vida en el vientre de su madre. Y allí mismo recibió también el Espíritu Santo. Amén. Ahora, si así aconteció con un niño muerto en el vientre de su madre, ¿qué debiera ocurrir con una iglesia ya renacida? La primera vez que el nombre de Jesucristo fue pronunciado por labios mortales, un niño muerto en el vientre de su madre recibió la vida y también el Espíritu Santo. Y Elizabeth dijo a María, ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y nosotros hoy en día reclamamos tener este mismo Espíritu Santo y nos volvemos tan cobardes, temerosos de avanzar. No nos hace falta llegar a ser persistentes. Si tenemos el verdadero y genuino Espíritu Santo, entonces sí seremos persistentes. Ahora, he hablado mucho y me he apartado del tema, y ya casi es tiempo de llamar a los enfermos y no he terminado con el tema. El tiempo es tan demasiado corto. Ahora, esta mujer de nuestro tema, de Marcos 7:24, esta mujer sirofenicia era una mujer griega y había oído acerca de Jesús. Ahora, la fe viene por medio del oír. El oír la palabra de Dios, y ella había oído. Y de alguna manera la fe halla un recurso que los demás no pueden ver. Un médico puede decir, mira, hijo, no puedo hacer más por ti. Es que él ha llegado al fin de su conocimiento.
no puede hacer más. Él ve que el asunto es muy avanzado y no puede hacer más. Pero, ¿ve usted? La fe halla un recurso del cual él no sabe nada, por cuanto la ciencia no lo prueba. Bien, la fe y toda la armadura de Dios es sobrenatural. ¿Qué, pues, es la armadura de Dios? Primero, es amor. Ahora, ¿cómo se define el amor? Pruébeme usted científicamente que existe el amor. ¿A dónde está? ¿Cuántos aman? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos aman a su esposa? ¿Sí? ¿O su hermano, su amigo? Ahora, quiero que la ciencia me pruebe qué parte de usted es el amor. ¿A dónde se compra? ¿En cuál farmacia? Yo quiero comprar una bolsa llena. Además de amor, la armadura también es gozo. ¿Tiene usted gozo, paz, mansedumbre, paciencia, benignidad? ¿Y qué son estas cosas? Son completamente sobrenaturales. Y Dios es sobrenatural. A Dios no se prueba científicamente. Solamente se cree. Solamente se cree a Dios. Y aquel hombre quien dice que todo lo que no se puede comprobar científicamente es inortodoxo y errado, tal hombre jamás podrá ser cristiano, porque a Dios se tiene que creer por fe. No por la educación, no por la teología, sino que por la fe uno es salvo. 36. Ahora, la palabra de Dios es una espada. La Biblia nos dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es la palabra de Dios. Y lo único que puede manejar esa espada es la mano de fe. Amén. Ninguna otra cosa la puede manejar, porque con cualquier otra cosa usted lo tiene que ver con los ojos. Pero ni científicamente, ni educacionalmente usted puede manejar esta espada. No se puede hacer por la vía de educación. Es demasiado enredado y aún tratará de hacer que se niegue a sí misma. No se puede hacer. Jesús mismo dijo que estaba oculto de tales. Entonces, olvídense de eso. Usted jamás lo hallará porque está escondido. Y cuando Dios esconde una cosa, está bien oculta. Por eso es que usted está tan escondido si es cristiano, porque usted está muerto y su vida está escondida en Dios por medio de Jesucristo y sellado por el Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo lo hallará el diablo? No puede, porque usted está escondido. Dios le ha escondido, amén. ¿Qué escondite tan perfecto en el seno de Jesucristo? Amén. Ahora, la fe agarra la espada y la maneja. Quizás usted no sea suficiente fuerte con ese brazo de fe para cortar un hueco grande y pasar como hacen algunos. Pero siga pegando y llegará. Manténgase firme. Esa mujer sirofenicia tenía muchos obstáculos, pero su fe no conocía obstáculos. La fe no conoce obstáculo ninguno. Nada puede impedir la fe. No importa lo que otros digan, nada impide la fe. Veamos algunas de las cosas que le pudieron haber ocurrido. 38. Alguien le pudo haber dicho, tú eres griega. Tu denominación no está respaldando esta campaña. Pero ella, a pesar de todo, seguía, porque era persistente por cuanto había oído. Y la fe viene por el oír, no por la cooperación, sino por el oír. Le pudieron haber dicho, tú eres griega. Tú no eres de esta clase de gente. Ellos son de otra piel, de otra raza. Tampoco le importó eso. 39. Otros pudieron haber llegado a decirle, eso es pura tontería. Los días de los milagros ya pasaron. Eso que hablan por allí de sanidad divina
Eso no existe. Ese es otro fanático que ha surgido como los demás. Sí, es muy correcto. Existen toda clase de billetes falsos, pero también existe por allí un verdadero, de donde falsificaron los demás. Y así le seguían diciendo, los días de los milagros han pasado, no hay tal cosa. Esos apenas son unos fanáticos, unos cuantos, no más. Y siempre hemos tenido gente así. Pero aún con todo eso, algo había anclado en esa mujer y ella seguía persistente. Los días de los milagros quizás ya habían pasado para aquel que le estaba hablando, pero para ella no. Quizás sea algo del pasado para algunos de sus amigos, pero no para usted, si usted tiene fe. 40. Pudo haber otro grupo, quizás unas mujeres allá en la esquina diciendo, Marta, ojalá nadie se llame Marta aquí. Marta, ¿sabes qué? Tu esposo te va a dejar si te acercas a aquella reunión. Yo sé que tu hija tiene la epilepsia, pero te digo, si tu esposo llega a saber que andas en eso, ya verás. Tú sabes que él pertenece a los grandes clubs y la alta sociedad de la ciudad. Si tú te acercas allá, él te va a dejar. Pero eso no significó nada para ella. A pesar de todo eso, ella iba, porque la fe ya estaba anclada. La fe no conoce obstáculo. En la otra esquina pudo haber otro grupo, quienes comenzaron diciendo, mira, tú serás lo más ridículo de nuestra iglesia, porque vas a ir allá para recibir nada. Y todos se darán cuenta que vas. Y tan pronto como te identificas con aquellos, entonces serás el objeto de risa de todos. Todo mundo se va a reír de ti. Eso tampoco le importaba nada, nada. Es que ella era persistente. 41. Otros le habrán dicho, te echarán de tu iglesia. Te darán una tarjeta de membresía para despedirte. Sin embargo, ella seguía, persistente. Esas cosas no le impedían nada. ¿Por qué? Porque ya sabía y se había agarrado de la fe. Ojalá tuviera tiempo de quedarme en ese punto, en este punto por unas horas, unas 4 horas siquiera, y relatarles experiencias semejantes de hombres, mujeres y niños que estaban moribundos y en esta noche están vivos, todo comprobado de declaraciones médicas, por la gracia de Dios. Y es porque algo se apoderó de ellos, es la fe, ¿correcto? Ahora bien, esta mujer sirofenicia pasó por todas las barreras, por encima de todos los críticos, todos los mofadores, todas las amenazas de qué le haría a su esposo y que le quitarían su carnet de membresía y que sería una desterrada y que la llamarían santucha. Pero esas cosas no significaban nada para ella, porque ella ya había visto a Dios. Ella había oído, y la fe viene por el oír, y ella sabía que otros habían sanado. Ahora, ¿por qué no podía sanar su hija? Allí está la cosa. 42. Y por fin, ella llega a los pies de Jesucristo. Ahora anoten. ¡Qué tremenda sorpresa! Mucha gente cree que si solamente puede llegar, allí es el fin del negocio. Pero allí es donde comienza la cosa. Cuando ella llegó a donde estaba Jesús, cuán desanimada hubiera sido ella si fuera como nosotros hoy en día. Jesús le dijo, en ciertas palabras, que él ni siquiera era enviado a su raza de gente. Ahora, si ustedes, los pentecostales de hoy, hubieran estado en el lugar de esa mujer, ciertamente hubieran alzado la nariz al aire y al darle la espalda y salir. Hubieran dicho, ¿con qué así es todo esto? Si no me quieren en las asambleas de Dios, entonces me voy a unir con los solo Jesús. Y si allí no me quieren, entonces me iré allá con la iglesia de Dios. Yo no tengo que estar aguantando tales abusos. Por eso es que los milagros no se encuentran en la iglesia. Por eso es que la fe
no se encuentra en la iglesia hoy día. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Estamos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado Perseverante, servicio realizado en Topeka, Kansas, Estados Unidos, el día 19 de junio del año 1964. Continuamos con la lectura. El párrafo 43 dice: aún Jesús, el mismo Dios, al cual ella había llegado a adorar y estaba dispuesta a cambiar toda su manera de pensar, y venía para creer en él. Cuando llegó con él, recibió una bienvenida muy fría. Anoche yo hablaba de las flores híbridas, y el cristianismo de hoy en día es simplemente una reproducción, no es el original. Si usted tuviera el bautismo original como lo tuvieron allá, entonces la iglesia pentecostal sería tan tremenda que nada le podría detener. Sería como una casa de madera quemándose, un clima seco y el viento caliente soplando. No habría nada para pararla, estaría ardiendo. Pero ¿qué tenemos hoy? Es otro grupo muy distinto. En mi opinión, es simplemente una reproducción. Noten, él la trató muy fríamente. Pero hoy tenemos que darles la palmadita y prometerles: mira, si vienes acá con nosotros, te registramos en nuestra membresía y voy a hablar con los diáconos para ver si no te ponemos como diácono y a algún otro puesto. Así que tiene que hacer hoy. ¿Pueden ver qué clase de gente tenemos? Pero cuando ella por fin llegó, él le dijo: ni soy enviado a tu raza. Y demás, ustedes no son más que puros perros. ¿Qué cosa? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Qué hubiera hecho usted? Hágase la pregunta y sea sincero. Hay aquellos que si no reciben oración la primera noche dicen que ya no vuelven. Y dicen que tienen fe. Ah, sí, recuerden, estas cintas están dando la vuelta al mundo. No estoy hablando solamente con ustedes aquí. Pero a esa mujer se le llamó de perro. Y eso es ya lo más bajo. Cuando menos fue en aquellos días para ellos, era un animal inmundo. Pero hoy ha llegado a ser un ídolo. Mujeres de hoy crían un perro con todo el amor materno y a la vez se practica el control de la natalidad, porque quieren tener la libertad de salir a toda clase de bailes y fiestas y andar así, y no tienen tiempo para un niño. Pueden dejar al animal enjaulado por allí, o hasta a veces lo llevan, correcto, practican el control de la natalidad y luego van a la iglesia como si nada, y aún cantan en el coro, se visten con toda clase de pantalones cortos y largos y demás cosas, y siguen llamándose de cristianas, se cortan el cabello, y todavía dicen que tienen compañerismo con Dios, cuando la Biblia claramente dice que es imposible, correcto. Párrafo 46. En el principio, una sola palabra causó toda enfermedad y muerte. Y el mismo Dios, al final del libro, ha dicho: el que quitare una sola palabra o le añade una sola palabra. Así que no importa qué hace usted o cuán santito reclama ser o cuánto brinco y salto, llora, habla en lenguas, da sus vueltas por el suelo, lo que usted quiera hacer y hasta dar a los pobres, en eso no consiste el asunto. Lo que ha pasado es que usted ha quebrado la palabra, ya sea en una sola cosa o en varias. Y con eso así, usted no podrá entrar. Correcto. Una sola palabra. Usted ha tomado un credo en lugar de la palabra, porque lo conviene. Por eso la gente puede unirse a la iglesia, luego asistir aquí y allá, y todo así de cualquier forma. Lo que pasa es que eso es una logia, no es una iglesia. Uno nace en la iglesia, pero se une a una logia o a un club. Pero uno nace en la iglesia, no alguna iglesia, sino la iglesia. Hay una sola iglesia. Yo he estado en la familia Branham por 55 años y jamás me han rogado que me una a la familia. Es que yo allí nací. Pero la mujer sirofenicia fue rechazada y hasta fue llamada de perro. Sin embargo, ella se mantuvo firme. Párrafo 47. ¿Ve usted? Es que ella tenía fe. Estaba desanimada con todos sus amigos, con su gente y tantas cosas que le quisieron estorbar. Y siempre que las cosas se amontonan así,
Eso simplemente muestra que Satanás está haciendo el esfuerzo para impedir la fe genuina, pero no puede. No importa lo que cualquiera dice, la fe permanece anclada. Ella era persistente y seguía hacia adelante. Y cuando por fin llegó con Jesús, él le dijo: yo no soy enviado a tu raza, yo no soy enviado a tu iglesia. Ustedes no están cooperando, no son más que un lote de perros. Pero ella continuó hacia adelante. Jesús le dijo: yo he venido para sanar a los míos, no para sanar a los tuyos. No es justo que tome el pan de los hijos y lo ande dando a usted de los perros. Ella respondió: eso es la verdad, Señor. Párrafo 48. Fe siempre admitirá que la palabra es la verdad. Ahora, si usted se quiere quedar con algún credo, muy bien. Pero la fe genuina siempre confiesa que la palabra es la verdad. Y ella exclamó: es la verdad, Señor, pero los perros se conforman con las migajas debajo de la mesa de los hijos. Y con eso, él ya no pudo. Ella no era ninguna planta de invernadero. Ella no era como los así llamados creyentes, de los que tenemos tantos hoy. Ella más bien tenía fe genuina y confesó que él tenía razón. Pero es que ella no venía en busca de todo el pan de los hijos, solamente andaba buscando las migajas. Pero nosotros, si no podemos obtener lo mejor, entonces no quedamos mejor sin nada y le damos la espalda. Y a la vez andamos diciendo que tenemos fe. Si no me tratan bien, me marcho. Eso no muestra nada de fe. Fe es algo fijo. Amigos, lo que les quiero decir es que estamos por llamar a los enfermos de la plataforma. Y lo que yo deseo ver es que todas las camillas, todas las sillas de ruedas, todas las muletas se queden amontonadas aquí en el piso. Y la gente caminando sana. Pero si usted no llega con la actitud correcta, no va a recibir nada. Lo que hace es dar vuelta y vuelta y el ministro le pone una mano y usted sigue igual. Pero eso no sirve. Usted tiene que saber lo que está haciendo. La Biblia dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Párrafo 49. Ahora recuerden, esta mujer jamás había visto un milagro. Ella era griega. Y siendo gentil o griega, jamás había visto un milagro. Sin embargo, tenía fe en que sí existía tal cosa. Y acá nosotros vemos milagros de día en día, de año en año, pero no nos podemos quedar quietos y esperar ni unas 2 horas. Ella era como la gentil Rahab, la ramera, la cual no tenía interés en saber cómo Josué se vestía, ni interés tenía en Josué mismo. Solamente dijo: yo he oído y creo. Eso era todo. Había oído y creía. Jesús dijo: por esta palabra. Es que ella había llegado correctamente ante el don de Dios. Y recuerden, ella fue la primera gentil para recibir un milagro. Y eso fue por razón de su fe. La fe siempre confiesa que la palabra es correcta y se humilla igual como hace hoy. Párrafo 50. Marta, la hermana de Lázaro, fue muy humilde en la presencia de Jesús y además fue muy perseverante. Ella dijo: Señor, si hubieras estado, mi hermano no hubiera muerto, pero aún ahora lo que le pidas a Dios, Él te lo dará. Él le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ahora, recuerden, ella tenía razón para regañarle, porque lo había mandado a llamar 2 veces mientras su hermano estaba enfermo. Y ahora había muerto, pero mire, ella tenía fe. Ella se acordó de la mujer tsunamita allá en aquella edad y cómo fue que se le murió su hijo. Y ella creyó que Dios estaba en aquel profeta Elías y se mantuvo firmemente agarrada de Elías. Dijo ella: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Ella sí fue perseverante. Y el pobre Elías no sabía qué cosa hacer. Él entró en la habitación y comenzó a caminar y meditar hasta que vino sobre él el Espíritu de Dios y la presencia de Dios. Luego se postró sobre el niño y este estornudó 7 veces y regresó a la vida.
Y eso fue porque alguien fue perseverante, alguien estaba agarrado de la fe para llegar como el hombre de Dios. Párrafo 51. Y Marta sabía, si Dios estaba en Elías, cuanto más estaría en su propio hijo. Ella sabía que la fe viene por el oír, y en la presencia de Jesús, ella fue perseverante. Jesús aparentemente la estaba queriendo desanimar al decir, seguramente Él resucitará. Y otras cosas que le dijo. Pero ella fue perseverante y se abrió camino por en medio de todos los críticos, los cuales le decían, ahora, ¿a dónde está ese programa de sanidad divina que anunciabas tanto? Tu hermano ya está muerto y sepultado, y el pastor se fue de viaje para que éste muera y luego va a volver. Pero eso no le estorbaba nada. Ella se abrió camino hasta llegar a Jesús y recibió lo que pedía. Párrafo 52, por último. Aquí veo a algunos de los hermanos de mi iglesia en Jeffersonville. Y no hace mucho yo estaba predicando allá, y por lo regular tenemos una congregación como la que está aquí. Y en esa noche yo no estaba orando por los enfermos, pero había una mujer que había venido desde California y tenía un tumor que solo el tumor pesaba 50 libras, o sea, como 23 kilos. Le dijeron que en esa ocasión yo no estaba orando por los enfermos. Apenas había venido para predicar y estaba recién llegado de unas campañas. Más cuando yo salí por la puerta de atrás para irme, dos diáconos le habían traído y acomodado y la habían puesto junto a la puerta, allí mismo en el suelo. Y cuando yo salí, me agarró del pantalón y dijo, hermano Branham, lo único que le pido es que ponga su mano sobre mí y sé que mi tumor desaparecerá. Y estaba así, muy, muy, muy débil. Como a las 6 semanas después, ella se encontraba en una de nuestras reuniones y tomó a unas hermanas en privado para que la examinase. Y sin ninguna intervención quirúrgica, ya no existía nada de aquel tumor. No le importaba si era la noche de orar por los enfermos o no. Ella era perseverante y recibió lo que buscaba. La fe había hallado su descanso y se mantuvo firme. Amén. Amén, mis amados hermanas y hermanos. Seguimos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado Perseverante. Servicio realizado en Topeka, Kansas, Estados Unidos, del día 19 de junio del año 1964. A continuación, hermana... Hermana Janet, por favor, en los párrafos 63 al 72. Ya, hermano, el 63 al 72. Seguimos con el mensaje perseverante del año 64-06-19. Sencillamente lo abracé así con un abrazo. Lo dije. Padre Celestial, si mi papá viviera hoy, sería como de esta edad. Y este ciertamente es el papá de alguien. Y estamos parados así cuando de repente le oí gritar, ¡Gloria a Dios! Me fijé en él y vi que el viejito podía ver igual que yo. Y estaba caminando por toda la plataforma. Entonces tuvieron que guardar el orden con unos 400 ayudantes y me tuvieron que subir por la pared. A la noche siguiente habían amontonado en la plataforma un montón de rebozos y pañuelos y sombreros para que orásemos, imponiendo las manos sobre estas prendas. Yo no sé cómo pudieron cuál pertenencia a quién, pero estaba lloviendo y yo había llegado tarde y había comenzado a predicar y estaba diciendo, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Diga.
Ya. Está bien, hermano. Entonces, hasta ahí no me llego. Ya está bien, hermano. Ya listo. Yo sí, pero... Sí, hermano. Sí, hermano. Sí, hermano. Dios le bendiga. Continuamos la lectura de este glorioso y grandioso mensaje. Perseverante del año 64-06-19, párrafo 53. Y Micaías se encontraba frente a los 400 sacerdotes bien preparados. Siendo profetas hebreos, le dijeron: mira, Micaías, baja y háblanos. Te corrimos de la asociación ministerial, pero si ahora hablas igual que los demás y digas que acá suba con Josafá a la guerra, entonces prometemos que te aceptarán nuevamente en el compañerismo. Pero este le respondió: ¿cómo vive Jehová? Yo solamente diré lo que él me diga. Que Dios nos dé más hombres como Micaías. Entonces él esperó. Y en esa noche le vino una visión. Y él, siendo prudente, examinó su visión con la palabra escrita. Porque la palabra de Dios ya había dicho que los perros lamerían la sangre de acá, así como había hecho con Naboth. Y hallamos que su visión cuadró perfectamente con la palabra. Entonces él pudo ser perseverante cuando salió al día siguiente. Les dijo: suban pues, pero yo he visto a Israel desparramado como oveja sin pastor. Párrafo 54. Entonces este sumo sacerdote, el que estaba de jefe sobre los 400 profetas, vino y le pegó con la mano en la cara y le dijo: ¿a dónde se fue el Espíritu de Dios cuando salió de mí? Sin embargo, a Micaías no le importaba lo que podía decir o hacer. Él se mantuvo firme. Acá el rey dijo: ponga a este hombre en la cárcel y manténgalo con pan de angustia y con agua de aflicción, y yo trataré con él cuando vuelva en paz. En otras palabras, lo iba a descabezar o algo semejante. Pero Micaías le dijo: si aún vuelves, Dios no me ha hablado a mí. Él sabía dónde estaba parado. No importaba lo que los demás pensaban, él sabía que había estado en la presencia de Dios y había oído la voz de Dios y cuadraba perfectamente con la palabra de Dios. De igual manera, nosotros deberíamos poder ver la hora en que estamos viviendo y reconocer la promesa para este día, la cual la palabra de Dios nos ha prometido. No importa lo que cualquier otro diga, la palabra dice así. Y Jesús viene para darse a conocer. Párrafo 55. Aquel ciego a quien Jesús sanó no puede explicar ni discutir la teología, pero una cosa sí sabía, que era perseverante. Su padre y madre no se atrevían, sino más bien decían: tememos que nos echen de la sinagoga. Él es de edad, preguntarle a él. Y le preguntaron al joven: ¿quién te sanó? Respondió: uno llamado Jesús de Nazaret. Mejor dadle gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Y el recién sanado dijo: ahora, si es pecador o no, yo no sabría decirles. Pero una cosa cierta que sí sé: yo antes era ciego y ahora puedo ver. Y le dijeron: nosotros no sabemos de dónde viene este hombre. Ahora, esa sí es una cosa muy rara. Ustedes supuestamente son los líderes religiosos de hoy, conociendo todas las cosas espirituales, y aquí viene uno y me abre los ojos, y yo siendo ciego desde nacimiento, sin embargo, ustedes no saben ni de dónde viene. Oh, qué cosa. Es que era perseverante y nada le iba a estorbar. Él había estado hablando con Dios. Párrafo 56. Natanael
no tenía vergüenza de llamar a Jesús Señor, Rey de Israel. Allí ante su pastor y todos los demás, cuando Jesús le dijo a dónde ibas, había estado el día anterior la mujer junto al pozo, poco le importaba cuánto le decía que no era justo que anduviera hablando tanto, ella siendo una ramera, porque ella se había encontrado con un hombre a quien había estado buscando desde niña, sabiendo que Jesús aparecería en escena y sería un profeta. Y ahora ella había hallado a este profeta, quien le había dicho directamente las cosas que había hecho. Detenerla, como dije antes, sería como tratar de apagar un fuego ardiendo y con el viento soplando duro, duro y caliente. Sería imposible. Es que su corazón estaba ardiendo con gozo y paz. Había recibido perdón de todos sus pecados y había visto personalmente al Mesías. Había visto su presencia y su palabra. Dijo, sabemos que cuando venga el Mesías, él nos dirá estas cosas, pero ¿tú quién eres? Debe ser su profeta, le respondió él. Yo soy el mismo. Ahora, un hombre que pudiese hacer esas cosas, seguramente no mentiría. Ella estaba convencida que este era el mismo Mesías y por eso las buenas nuevas se tenían que anunciar. Párrafo 57. Nosotros en esta noche, como deberíamos estar encendidos de semejante manera, persistentes para anunciar a todo mundo que el Espíritu Santo es algo genuino, hoy mismo, y que aún se apodera de gente y hace las mismas cosas que él hizo allá, y también anunciarle las promesas de esta hora. Pero no somos persistentes y por eso me pregunto si en verdad nos ha amanecido esto. Hablando de la mujer junto al pozo, me hace recordar lo siguiente. Tengo mucho más que decir, pero terminaremos con esto, con este relato. Luego oraremos por los enfermos. Tengan paciencia. Párrafo 58. Hace como 3 años yo estaba en la Ciudad de México, en la capital. El hermano que me estaba interpretando fue el hermano Espinosa. Y hasta donde sé, yo era el único protestante que jamás había entrado con el respaldo del gobierno. Y fue por conducto del general Medina, quien había sido salvo y lleno del Espíritu Santo. Y estábamos en un lugar muy grande, a donde se podía acomodar varios miles de personas, y eso de pie. Ahora, ¿ustedes piensan que es duro estar parados aquí en este cuarto unas 2 o 3 horas? Esa gente se paró allí en el sol ardiente desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, día en día, y una noche había una tempestad de lluvia. Y allí se mantuvieron esas jóvenes mexicanas con el cabello largo que se les quedaba pegado a la cara. Y estaba lloviendo tanto que yo ni alcanzaba a ver la mitad de la gente. Pero a ellos no les importaba. Estaban agarrados de la palabra de vida. Párrafo 59. Allí estuvimos apenas 3 noches. Y una noche pasó a la plataforma un viejito ciego. Ahora, el hermano que me pusieron como chofer, yo le puse el nombre de Mañana, porque era tan lento. Él no llegaba a tiempo, y cuando llegaba, no tenía prisa para nada. Y mientras yo estaba orando y preparándome para el culto, y por eso le puse el nombre de Mañana, me llevaba junto a una pared, y yo subía por una escalera, y cuando pasaba por la pared, estaba ya en la plataforma. Párrafo 60. Y Mañana había distribuido las tarjetas de oración, pero mi hijo Billy siempre estaba a un lado para ver que todo marchase bien. Mañana les podía hablar y darles las tarjetas, pero Bill lo acompañaba para ver si las vendía o si distinguía entre las personas. Las cosas eran de dar tarjeta a toda persona que la deseaba. Entonces, en esa noche, cuando llamamos las tarjetas, lo cual es solamente una medida que tomamos para mantener el orden. En esa noche llegó a la plataforma este viejito. Estaba descalzo y el pantalón lo traía roto y en la mano traía su sombrero bien arrugado. Y cuando llegó así de cerca, vi que era ciego. Yo lo miraba y estaba así parado a su lado con un buen traje.
que alguien me había regalado. Y traía puestos zapatos finos y este pobre ciego con la camisa rota y llena de polvo y completamente ciego, los ojos blancos como mi camisa. Pensé, ¿qué cosa más cruel le ha hecho Satanás? El pobre quizás nunca había cenado bien en toda la vida. Párrafo 61. La situación económica está tan mal balanceada ya. Por ejemplo, Pedro es un albañil que gana 30 pesos al día, pero tiene que trabajar 4 días para poder comprar un par de zapatos. Y luego acá está Pancho, que apenas gana 4 pesos al día y tiene 5 hijos que alimentar. Va y compra unas tortillas y frijoles para que esa noche Martita pueda comer y una otra para el chico. Y así, pero alguien tiene que pasar hambre porque están ahorrando una cierta cantidad de dinero para comprar una vela de cera para poner allá sobre el altar de oro por sus pecados. Eso me hace arder la sangre. Párrafo 62 para terminar. Allí estaba este viejito y estaba diciendo algo y tenía su rosario en la mano. Le dije, por medio del hermano Espinosa, que me guardara eso. Pensé que posiblemente le regalaría mi saco, pero al mirarlo noté que sus hombros eran mucho más grandes que los míos. Luego pensé que le daría mi zapato y nadie se daría cuenta, pero sus pies eran mucho más grandes que los míos. Y pensé, oh Dios, ¿qué puedo hacer? Si usted no siente por la gente, de nada sirve que le esté tratando de ayudar. Uno tiene que sentir. Y por eso Jesucristo se compadeció de nuestras debilidades. Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 63. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Perseverante, servicio realizado en Topeka, Kansas, Estados Unidos, del día 19 de junio del año 1964. A continuación, hermana Janet, por favor, en los párrafos 63 al 72. Ya, Dios le bendiga, hermano. Continuando con el mensaje perseverante del año 64-06-19, párrafo 63. Sencillamente lo abracé así con un abrazo y dije, Padre Celestial, si mi papá viviera hoy, sería como de esta edad y este ciertamente es el papá de alguien y estamos parados así. Cuando de repente le oí gritar, ¡Gloria a Dios! Me fijé en él y vi que el viejito podía ver igual que yo y estaba caminando por toda la plataforma. Entonces tuvieron que guardar el orden con unos 400 ayudantes y me tuvieron que subir por la pared. A la noche siguiente había amontonado en la plataforma un montón de rebozos y pañuelos y sombreros para que orásemos imponiendo las manos sobre estas prendas. Yo no sé cómo supieron cuál pertenecía a quién, pero estaba lloviendo y yo había llegado tarde y había comenzado a predicar y estaba diciendo, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El hermano Espinosa estaba interpretando. Párrafo 64. En eso mi hijo Billy vino y dijo, papá, tienes que hacer algo mañana. Ya distribuyó todas las tarjetas de oración y allá está parada una damita y tiene en los brazos un niño muerto. Este testimonio se relató en la revista de los hombres de negocio del Evangelio Completo. Recuerden, antes de imprimirse, eso tiene que ser de buena fe. El médico tiene que firmar una declaración que eso es la verdad cuando se imprime. Murió hoy en la mañana y allí ha estado esperando en la lluvia todo el día y no sabía que mañana estaba distribuyendo las tarjetas de oración y ahora ya se le acabaron y los 50 ayudantes que tengo allí no la pueden detener. Te viene por abajo, por arriba, los tumba y hace de todo porque quiere subir aquí a la plataforma.
Párrafo 65. Entonces dije, mire, venga acá, hermano More. Ella no sabe quién soy yo. Ha habido muchos ministros parados aquí, bautistas, y cuanto más que estén respaldando esta campaña, vaya usted y ore por el niño. Al cabo que ella no sabrá cuál somos. Y él dijo, muy bien, hermano Branham. Y él se dirigió hacia ella y yo volví a predicar y decía, y como les estaba diciendo, la fe es la certeza. Y en ese instante vi una visión así ante mí, donde veía a un niño mexicano de tez morena, sin dientes, y me estaba mirando con una sonrisa. Párrafo 66. Dije, hermano More, espere un momento, dígale a la mujer que venga acá. Y Billy me dijo, pero papá, ella no tiene tarjeta de oración. Y le dije, mira Billy, acabo de ver una visión. Entonces la dejaron pasar y llegó frente a mí y se cayó de rodillas y comenzó a clamar, padre, padre. Le dije, por medio del intérprete, que se pusiera de pie, traía este cadáver tieso, envuelto en una cobija de color azul y blanco y empapado del agua. Ella era muy bonita, quizás unos 22 a 25 años, seguramente su primer niño. Los demás estaban pensando que yo iba a orar por esta criatura, no más para que ella ya no estuviera molestando. Párrafo 67. Puse mis manos sobre la criatura y siendo que no traducen la oración, yo dije, Padre Celestial, yo no sé si este es el niño o no, pero hace unos momentos vi una visión de los que parecía ser un niño mexicano de carita morena y estaba sonriente. Pongo mis manos ahora sobre esta criatura en el nombre de Jesucristo, te ruego. Y en ese instante el niño comenzó a llorar y a moverse. Aleluya. Entonces le dije al hermano Espinosa, no se les vaya a escapar esto. Manden un mensajero con esta dama y que vayan con el médico para verificar este caso. Y esa misma noche despertaron al médico y él firmó la declaración que ese niño había muerto en su oficina de neumonía a las 9 de la mañana de ese mismo día. Y entonces ya eran las 10 de la noche. Había estado muerto todo el día, pero volvió a la vida y vive hoy para la gloria de Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque la madre era igual de persistente como esta mujer sirofenicia de la cual hemos estado hablando. Muestra pues que Dios es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. La cosa es que ella había oído del viejito ciego. Párrafo 68. Ella era católica de religión como son todos allá, porque cuando uno nace en México automáticamente es católico. Pero esa gente había visto al que antes era ciego testificando de su sanidad allá en la calle. Habían oído solamente, esta mujer jamás había visto un milagro, pero ella sabía que si Dios podía volverle la vista a un ciego, también podía darle vida a su hijo muerto. Amén, Señor. Porque era el mismo Jesucristo, con esa fe, ella haría parecer muy pequeño a muchos pentecostales, por cuanto fue persistente y estaba convencida que tuvo que ser Dios, aleluya, el que había restaurado la vista, y si fue Dios quien guardó su palabra y restauró la vista al ciego, también podía levantar al muerto, y lo hizo por cuanto ella fue persistente, y yo estaría solo una noche más, y quizás no le tocaría, pero esa era la noche que correspondía a ella. Y amigos, ¿no podremos nosotros ser persistentes en esta noche? ¿No podremos abrirnos caminos por todas estas tinieblas tan oscuras y aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador y Sanador? ¿No lo podrán hacer? Oremos. Señor Jesús,
Oh Dios, no sé qué más pueda decir. Ruego me instruyas, Padre. Será tu voluntad que llame unos cuantos a la plataforma y quizás tú le mostrarás algo al pueblo. Ruego que hagas algo igual y como hiciste ante tu muerte y entierro, para que en este tiempo quizás haya algunos nuevos entre nosotros y todos juntos podamos ver que todavía eres el mismo de ayer y hoy y por todos los siglos, guardando tu palabra. Quizás hay alguno con suficiente fe para romper esa barrera, la barrera del sonido, la barrera del pecado, la barrera de la incredulidad. Rompe esa barrera y entra donde todas las cosas son posibles. Concédelo, Señor. Nos dicen que cuando un avión rompe la barrera del sonido, entonces no tiene límites ni de velocidad ni de poder. Oh Dios, si nosotros solamente pudiésemos sobrepasar esos poderes de incredulidad, entonces los milagros y las promesas de Dios serían sin límite. ¿Por qué todas las cosas son posibles a aquel que cree? Concede todas estas cosas, Padre, porque las pedimos en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Párrafo 70. Ahora, deseamos llamar una pequeña línea de oración. Creo que llamaremos la letra B. Y números del 75 al 100. Por favor, se ponen en fila aquí al lado derecho. El hermano Brannan dirige el orden de la línea de oración. Párrafo 71. Ahora, deseo que me den su atención completa y sean muy reverentes. Hay la gente que solamente viene a los cultos para criticar el color de la corbata del predicador. O dicen, no me gusta el color de su traje. Ese no sé para bien. Es que usted no tiene nada de fe. Si un hombre entrase por aquella puerta y le dijera a usted que tiene para usted un giro bancario en la cantidad de $1,000,000, a usted no le importaría si el hombre fuera educado o no. No le importaría cómo viniera vestido. No le importaría si fuera negro, amarillo, blanco o moreno. Porque no es el mensajero que importa, sino el mensaje a lo que usted debería escuchar. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. ¿Cuántos están conscientes de eso? 72, para terminar. El hermano Brannan le pide más tiempo y paciencia al conserje del auditorio. Ahora, deseo que todos sean muy reverentes, pero también muy perseverantes. Ábrase camino más allá del velo. Y no digo que esta gente será sanada. Yo no puedo decirles eso. Recuerden, yo no tengo poder para sanar. Yo no tengo ningún poder, ni usted tampoco. Pero lo que tenemos es autoridad. ¿Cuántos entienden bien? Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Janet. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos compartiendo la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. En esta tarde estamos lecturando este mensaje titulado Perseverante, servicio realizado en Topeka, Kansas, Estados Unidos, el día 19 de junio del año 1964. A continuación, hermana Jacqueline, Dios le bendiga. Párrafo 73 al 82. Que el Señor le bendiga, santos hermanos. El mensaje perseverante, predicado el 64-06-19, párrafo 73. Aquí afuera en la carretera veo que la velocidad máxima es de 80 millas por hora, o sea, 130 kilómetros por hora. Y por allí pasan carros con máquinas potentes, desde 200 caballos de poder hasta de 400 caballos. El hermano Brand está llamando los números de la tarjeta de oración, editor, 74. Pero de repente se presenta un pequeño policía y eres un hombre tan pequeño que la cachucha la tiene sostenida en las orejas y no pasa de pesar
unas 100 libras, o sea, como 46 kilos. Ahora, dígame usted, ¿cuánto poder tiene él para parar uno de aquellos carros? Y en veces vienen de 3 y 4, así parejos, corriendo lo máximo posible, y cada uno de 300 caballos o más. Este no podría parar ni un solo caballo de fuerza. Y aquí vienen estos carros potentes, pero con solo que brille esa insignia y él levante la mano, quizás no tenga nada de poder, pero sí tiene autoridad. Allí se escucha el chillido de las llantas. Mientras todo mundo hace el esfuerzo para parar su carro, ¿por qué? Porque él tiene la autoridad. Y asimismo nosotros no tenemos poder, pero sí tenemos la autoridad, la insignia de la fe, pegada a la palabra, lo cual muestra, yo lo creo y es la verdad. Eso hace parar a toda cosa y uno entonces puede ser persistente. Cuando ese policía, por más pequeño que sea, levanta la mano y le sopla al silbato, todo se para, es su autoridad. Ahora, cuando usted, unos de acá, quiero que todos crean, y ustedes, parados acá, no se desanimen, simplemente abracen el camino, abracen camino, cada uno, y diga, Señor, este hombre no sabe nada de mí, de eso estoy seguro. Si él pudiese hablarme a mí y decirme algo, entonces yo creeré de todo corazón. 75. Ahora, ¿quién es el sanador? Jesucristo, correcto. Entonces, si él está aquí presente, lo único que tenemos que hacer es pedirle. Y él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, correcto. Y él es el mismo de ayer, hoy, por todos los siglos. Entonces, hoy también es el sumo sacerdote. ¿Y cómo y qué hizo él cuando una mujer le tocó el borde de su vestidura hace 2000 años? La miró y le dijo cuál era su problema. Y le dijo que su fe la había sanado, ¿correcto? Él es el mismo hoy y tendrá que hacer lo mismo porque en verdad es el mismo. Ahora, ¿están listos en la línea de oración? Bien, aquí viene una mujer subiendo a la plataforma que, hasta donde yo sé, jamás la he visto. Es totalmente desconocida. Somos extraños el uno al otro. ¿No es así? Ella dice que estuvo en mi campaña en el año 1947 y también en 1951. Pero para saber quién es usted, no sé. 76. Igual como que si la viera nuevamente de aquí a 15 días, aún no la conocería desde el 47. Ha habido miles y miles de personas en las campañas. Sería imposible. Ahora, usted me conoce a mí porque ha asistido a los cultos, pero que yo la conozca a usted, o que supiera qué problema tiene o qué cosas ha hecho desde allá para acá, o aún antes, o qué cosa piensa hacer desde luego, yo no sé. Ahora, no podemos y no queremos pasar mucho tiempo con cada persona y no queremos mimar la gente, sino que deseamos que sean suficientemente fuertes y vigorosos para que de sí mismos se agarren de lo que uno está diciendo. Entonces es cuando son sanados, porque de otra manera no sanan. 77. Ahora, esta dama es la primera vez que nos vemos. Si Jesucristo en verdad es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos, y estuviera parado aquí con este traje puesto que él me ha dado a mí por medio de alguna persona muy bondadosa, pero si él estuviera aquí con este traje puesto, ¿podría él sanarle? No, no, es que ya lo ha hecho, aleluya. El herido fue por nuestras rebeliones. Él no le podría sanar. ¿Cuántos saben que es verdad? Eso ya está hecho. 78. Y usted, pecador, él no le podría salvar porque ya lo ha hecho. Lo que falta es que usted necesita aceptarlo. Ahora, bien,
Si él estuviera parado aquí con este traje puesto que me dio a mí, lo único que podría hacer sería que si usted le dijera, yo estoy enfermo, tengo tal necesidad, tengo un ser querido muy grave, tengo problemas económicos o tengo problemas en el hogar o lo que sea, él no se lo podría dar. Solamente le diría que ya pagó el precio por tal necesidad. ¿Cuántos entienden bien esto? Sí, porque ya es una obra concluida. Aleluya. Por ejemplo, el prestamista no puede retenerle más si usted ya ha sido redimido. Y si usted tiene el recibo que dicha prenda ya ha sido redimida, allí se acaba el negocio. Él no la puede retener más. 79. Y aquí en la palabra, nosotros tenemos el recibo. Ahora, falta que usted tenga la fe suficiente para cobrarlo. Pero si él estuviera parado aquí, y siendo que yo he basado todo mi ministerio en el hecho que él es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos, él ciertamente conocería cuál es su problema. Y siendo que yo no conozco esos detalles, eso ciertamente mostraría que es él. Tendría que ser algún poder. Y todo depende en qué piensa usted. Que fuera ese poder, porque usted bien sabe que yo no la conozco, hablando humanamente, y tendría que ser algún poder. Si usted cree que es él, muy bien. Si no cree que es él, entonces no debería estar parada aquí. Pero si en verdad cree que es Dios, luego si él le pudiese decir qué cosa ha hecho o con qué motivo ha venido o algo, eso le aumentaría la fe. ¿No es así? Aumentaría la fe de ustedes sentados acá. Yo levanto mi mano como testimonio que nunca he visto a esta dama. En toda mi vida, quizás haya estado en la congregación o aún en la línea de oración hace muchos años, pero de acordarme, imposible. Pero ahora, pido que el Señor me ayude con este don. 80. Ahora, usted ve todos estos ministros sentados aquí y usted sabe, si me ha oído predicar, que yo no soy predicador, no tengo educación y no podría llamarme predicador. Pero aquí hay hombres mucho más capacitados para cumplir con eso que yo. Pero el don que tengo yo viene de Dios, por cuanto le amo. Yo creo que los dones y llamamientos de Dios son dados sin el arrepentimiento. Son más bien predestinados de Dios en cada generación. Y la parte mía en todo esto es que la palabra viva nuevamente y que la palabra llegue a discernir y conocer. Eso es profético, lo cual es prometido según Malaquías capítulo 4 para este día, lo cual muestra perfectamente que estamos en los últimos días. 81. Ahora, si el Señor Jesucristo me dice a dónde está su problema, ¿creerá usted que yo soy su profeta o su siervo? Que Él entonces se lo conceda. Usted está sufriendo con un mal de la piel, algo está mal con su piel. Sí, eso es correcto. Levante la mano. Es que estoy sintiendo de la congregación. Alguien está diciendo, él le atinó a eso. Espere un momento, señora. Yo no le atiné a eso. Cuidado. Ya no pueden esconder ni los pensamientos. Él aquí está. Ahora, tomó bajo mi control a todo espíritu presente en el nombre de Jesucristo, para la gloria de Dios. Yo no le atiné a eso. Esa es una condición de los nervios. Usted padece de los nervios. Además, está orando por un ser querido, y es una mujer, y es su nuera, y es porque ella sufre de la epilepsia. A eso tampoco atiné. Crea usted de todo corazón y así será, como ha creído. Así será, yo creeré, pero si usted creerá, así será. ¿Ven ustedes? Yo no puedo entregarle nada basado en la fe mía. Tiene que ser basado en su fe. 82. ¿Cómo está usted? Hace
como 2 años que partió mi mamá, y cuando la vi subir aquí de esa manera, me la hace recordar mucho. ¿No sería yo una persona terrible estando parado aquí representando a Jesucristo y a la vez ser un engañador? Eso sería lo más horrible que hiciera algo semejante. Pero no soy yo un engañador, soy más bien su siervo. Y Dios me permite, por medio de su gracia, conocer algo acerca de usted. ¿Creerá usted entonces que esto viene de Dios? Ahora, para que todos puedan entender ese discernimiento solo, me ha agotado más que si hubiera predicado hasta la medianoche. Jesús dijo: reconozco que poder ha salido de mí. Y si así fue con el mismo Hijo de Dios, ¿cuánto más sería conmigo siendo un pecador? Daniel vio una visión y estuvo afligido de la cabeza por varios días. No nos damos cuenta de la gracia que Dios nos concede. Aleluya. Dios le bendiga, hermano. Amén. Amén, hermanos. Jacqueline, Dios le bendiga en la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo vamos a concluir. Más adelante tenemos un servicio del culto y, si Dios permite, el día de mañana terminaremos con la lectura de este glorioso mensaje desde el párrafo 83. De este glorioso mensaje titulado Perseverante, servicio realizado en Topeka, Kansas, Estados Unidos, el día 19 de junio del año 1964. Agradeciendo a nuestro Padre Celestial y a todos ustedes por este glorioso compañerismo, nos despedimos con una oración. Muchas gracias, Padre Celestial, por habernos permitido, Señor, acercarnos a ti humildemente, con respeto, Señor, con reverencia, porque sabemos que es tu palabra perfecta, dador de toda dádiva, dador de vida eterna, oh Padre amado. Sabemos también que estamos peregrinando, no sabemos qué tiempo, Padre. Han pasado ya 6,000 años y todo se ha cumplido, Señor. Tu palabra ha sido perfecta, tu palabra siendo el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos, todo se ha cumplido. Un mensaje glorioso que ha dado la vuelta por todo el mundo, Señor. Eso fue la riqueza de tu riqueza, Señor, como dice Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Oh, gracias, Padre Celestial. Los hermanos y hermanas que han estado en la escena, Señor, también, agradecidos de tu presencia, de tu Santo Espíritu, a través de tu palabra, nos despedimos, ¿no?, de tu presencia, Señor. Sí, hay un día más, regresaremos contentos, alegres y felices, porque esta palabra es dador de toda dádiva, dador de vida eterna, oh, Padre amado. Muchas gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Jehová, porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Después de la caída, Dios hizo la promesa de redención. Y vino la simiente que diría la cabeza de la serpiente. Venció a la muerte para abrir los 7 sellos y restituir todos los años que comió la oruga, el saldón, el revoltón y la langosta. Después de la caída, Dios hizo la promesa de redención. Y vino la simiente que diría la cabeza de la serpiente. Venció a la muerte para abrir los 7 sellos y restituir todos los años que comió la oruga, el saldo, el revoltón y la langosta. Alabada Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendecida Dios en la
nosotros la estirpe de Israel. Cantadle, cantadle salmos a él, habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a él, habla de todas sus maravillas. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. El alabar a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendecir a Dios en las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. El alabar a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendecir a Dios en las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Bendecir a Dios en las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendecir a Dios en las congregaciones,
vosotros la estirpe del